ATV. Que acaba de empezar la LNB. Si tú hiciste un crossover, cuídate los pies. Que eso es falta y vale de una vez. Es que te la liga que rompe, que rompe, rompe, que rompe, rompe, que rompe. Es que te la liga que rompe, que rompe, rompe, que rompe, rompe, que rompe. Es que te la liga que rompe, que rompe. Muy buenas noches a toda esa fanaticada cañera que está en sintonía con la antesala del Power, la antesala cañera desde el multiuso Leo Tavares el día de hoy, iniciando esta fase eliminatoria de la Superliga, donde los cañeros del Este el día de ayer tuvieron una actuación destacada, que vamos a hablar un poquito más adelante, pero ahora vamos a iniciar, señores, por todo lo alto, felicitando a nuestros Brian Ramírez y Brian Martínez, que estuvieron en el Juego de Estrella este domingo pasado, donde nuestro Brayotín, la parita, yo podría decirle Brian Martínez, pero quizás usted no sepa muy bien, pero si le digo Brayotín o la parita, usted va a saber de una vez de quién yo estoy hablando. Por allí estuvo en el Team Suero, dándolo todo, como decimos popularmente, anotando 25 puntos y 3 asistencias, siendo el más destacado del Team Suero. Desde esta antesala y todo el equipo de comunicaciones y de prensa de los cañeros, queremos felicitar esta gran labor que tuvo nuestro Brayotín, dejando en alto el nombre de los cañeros en el Juego de Estrella y, por supuesto, a nuestro capitán del equipo. De inmediato iniciamos con las informaciones interesantes que usted está esperando. En el inicio de esta fase eliminatoria, los cañeros del Este el día de ayer tuvieron un enfrentamiento contra los Indios de San Francisco, que es muy importante destacar que los cañeros del Este no ganaban en San Francisco desde el 2021, pero anoche tuvimos una victoria muy contundente y fuerte frente a los Indios, 77-74, lo que coloca al conjunto naranja en la quinta posición de la tabla de posiciones de la Superliga. Nuestro Orlando Sánchez fue el jugador destacado del partido, donde tuvo nada más y nada menos que 16 puntos y 6 rebotes en apenas 15 minutos del partido. Definitivamente Orlando estuvo con todo el power viniendo desde la banca para tener la actuación más destacada en esta temporada. Definitivamente, señores, los cañeros vinieron con todo el power del mundo y hay que recordarle a la gente que ya el Polideportivo Leoncio Mercedes está a punto de inaugurarse este sábado. Así que ya usted sabe, todos los fanáticos cañeros vamos para allá la próxima semana a jugar por fin en La Romana, que yo sé que lo están esperando. Están esperando ver a sus jugadores por allá y a todo el equipo dando mucho power en La Romana. De inmediato vamos a hablar un poco de nuestro quinteto inicial el día de hoy. Tenemos a Tyree Crone con el número 22, la parita Brian Ramírez, Brayotín con el número 1, Alan Griffin el número 5. Con el número 17 tenemos a Brian Ramírez y con el número 12 tenemos a Will Daniels. Ahí también podemos ver el quinteto de los Titanes: Richard Bautista, Yesel Pérez, Yaeli Johnson, Kate Jordan y Angie están por ahí. Yesel Pérez, que hay que destacar también que es el jugador de la semana en la Liga Nacional de Baloncesto y que estará esta noche. Y vamos a ver, señores, si los cañeros salen de aquí. Vamos a una breve pausa y regresamos con más informaciones en la antesala cañera. A buscar el dinero, de ahí paso. A ver si Michael ya me mandó el dinero. Ay, Rosita, date prisa, que yo estoy demasiado tarde. Tú te vas a complicar, mija. No, hombre, no, mira. Esos pagos, la multa también y las remesas, lo resuelves todo en tu agente más reserva. Todo de un pronto y sin pagar comisión, more. Con tantas soluciones a mano, ¿por qué hay que complicarse? No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Hace 100 años que Texaco forma parte de la vida de los dominicanos. En un recorrido de cercanía, calidad.
calidad, excelencia e innovación que creció para convertirse en el símbolo de confianza en el camino. Nos movemos sin parar hacia los próximos 100 años por innovar. Texaco, somos tecnología en movimiento. GB Energy, Texaco. Donde nos cuidamos unos a otros, hay comunidad. Donde hay comunidad, hay más oportunidades. Donde hay oportunidades, se vive mejor. Grupo Punta Cana con la comunidad. Servicios, ventas y alquiler de plantas eléctricas desde 15 hasta 500 kW. Además, con servicios de grúa, montacargas, compresores neumáticos, motosoldadoras, plantas y luminarias, plataformas eléctricas, entre otros equipos de construcción. Somos distribuidores autorizados de Kubota, Perkin y Volvo. Visítanos en la calle Tiburcio Villa López, número 147, esquina calle Primera, en Sánchez Laos, La Romana, República Dominicana, o en la carretera Romana San Pedro de Macorís, kilómetro 10. Contáctanos al 809-550-3654 o al 556-4128. Mateirosa. Contratistas electromecánicos. Servicios confiables. Imagina que puedes ir a nuevos destinos y descubrir nuevas rutas. Que no tienes límites para volar tan lejos como lo soñaste. Solo tienes que elegir un lugar, directo y sin escalas, y con nosotros vivirás la mejor de las experiencias. Aeropuerto Internacional de Punta Cana. Tu destino empieza aquí. Como siempre soñaste, en el corazón de Bávaro Punta Cana, Ciudad Las Cayenas, en un entorno privilegiado y con sano esparcimiento para toda la familia, a solo pocos minutos del Aeropuerto Internacional de Punta Cana, centros comerciales, hoteles y hermosas playas. Ven y conoce Ciudad Las Cayenas, una comunidad residencial privada de apartamentos de una, dos y tres habitaciones con acceso privado, seguridad 24/7 y todos los servicios. Haz tu cita en www.ciudadlascayenas.com y síguenos en nuestras redes. Reserva tu unidad ya. 809-833-1111. Ciudad Las Cayenas, un desarrollo de Hoyo Claro Developing Group. Verdadera visión de vida comunitaria que ofrece un estilo de vida inspirador. Ciudad La Palma, Punta Cana. Esta es la oportunidad de iniciar tus recuerdos y vivir como siempre has soñado en tu casa propia. Ofrecemos modelos residenciales funcionales y prácticos que se adaptan a tu gusto y necesidades, combinando la eficiencia del espacio con tu estilo personal. Adquiere tu casa en Ciudad La Palma hoy mismo y empieza a vivir como siempre soñaste. Vive tu sueño hoy. Ciudad La Palma, Punta Cana. Pura vida. Información y ventas, 809-833-1111. Llega un nuevo tiempo. El semanario gratuito de la región este se renueva, ofreciendo contenido noticioso y de investigación local, nacional e internacional. Desde Juan Dolio hasta Miches, la voz de todos. Busca El Tiempo cada lunes en nuestra edición impresa y siempre en el portal eltiempo.com.do. Ahora más cobertura, más alcance, más contenido, más fuerte. Periódico El Tiempo, conectando el Este.
Información y ventas, 809-959-9021. Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram. Grupo de Medios EB. Ya la Superliga inició una primera jornada, los Reales versus la Vela, un juego que ya está en el segundo tiempo. Nosotros aquí ya estamos listos para ver acción en el Leo Tavares Cañeros versus Titanes. Paso inmediatamente con mis compañeros hasta la mesa de comentarios. Gracias por estar con nosotros y quédese pendiente al juego de esta noche. Gracias, Carolyn. Amigos fanáticos de toda la República Dominicana, el mundo, bienvenidos a una transmisión más desde el Polideportivo Leo Tavares en Higüey. Esta transmisión llega a ustedes a través de CTV Canal 38, sistema de cable Altiz, 60 en Claro y 61 en Aster, CTT Canal 49 y también por la plataforma YouTube de la LNB, la Superliga. Vamos a las notas de nuestro himno nacional. La cadena de los Cañeros del Este, desde Leo Tavares en Higüey, con la narración de Diego Guzmán, los comentarios de Marilyn Areche, voz comercial, quien conversa con ustedes, Manuel de Jesús. Este partido, los Cañeros, dueños de casa, recibiendo a los Titanes de Santo Domingo, en esta fase de eliminación. Así que sean ustedes bienvenidos al mejor baloncesto de República Dominicana. Esta es la Superliga, la LNB, y recibimos a la compañera Marilyn Areche. Buenas noches, Manuel, y buenas noches a todas aquellas personas que están. Esta es la cadena más dulce, la cadena de los Cañeros del Este, para traerles en esta noche el partido entre los Titanes del Distrito versus los Cañeros del Este. De inmediato podemos observar el quinteto titular por cada uno de los equipos. Por los Titanes, los visitantes: Richard Bautista, Yacel Pérez, Jalen Johnson, K. Jordan Jr., M.G. Red. Por el equipo local: Tyreek Brown, Brian Ramírez, Alan Griffin, Brian Martínez y Will Davis. Es importante destacar que ambos equipos se encuentran con el mismo récord de 8-7. Este es el primer partido que tendrán los Cañeros del Este en esta fase de eliminación. Recordemos que los récords no se reinician desde cero, sino que son acumulados con el mismo récord que tenían los equipos en la fase regular. En esta etapa hay 6 equipos, de los cuales solo 4 van a clasificar y podrían pasar entonces a las semifinales. Buenas noches, Diego Guzmán. Muy buenas noches, Marilyn. Saludos, Manuel de Jesús. Saludos a todos los fanáticos del baloncesto dominicano y también a nivel mundial. Aquí nos reencontramos una vez más en otro partido de nuestra Superliga LNB 2023, Copa Banreservas, en esta fase de eliminación. Hace algunos días no nos juntábamos por aquí en esta mesa. Sí. Y qué bueno que Cañeros del Este avanzó a esta siguiente etapa y nosotros podemos compartir con ustedes a través de CTT Canal 49, la plataforma de YouTube, y todos los medios que transmiten nuestra Superliga LNB. Para ambos equipos será un partido difícil porque vienen de jugar ayer. Titanes enfrentó al equipo de Soles, que de hecho Soles dominó ese encuentro.
O sea que Titanes viene de ser derrotado y Cañeros jugó ayer como visitante y venció por 3.77-74 a los Indios de San Francisco. Si te fijas también, ambos equipos jugaron como visitante ayer y también tienen este duro compromiso en días consecutivos esta noche aquí en el multiuso Leo Tavares de Higüey. Precisamente al equipo de los Cañeros le tocó cerrar la primera, la fase regular como visitante en los últimos dos partidos, iniciar entonces la fase de eliminación también como visitante. Pudo mejorar su foja en la ruta, ya que ganó el último compromiso de la fase regular e inició esta fase de eliminación con una victoria bastante importante y dramática ante los Indios de San Francisco, que finalizó 77-74, como mismo mencionas, Diego. Ya los Indios y Cañeros se han enfrentado en tres ocasiones esta temporada, y los Cañeros le han ganado en dos ocasiones al equipo de Indios. Frente a Titanes, que es el equipo que Cañeros enfrenta esta noche, se han enfrentado dos veces esta campaña y en las dos ocasiones ha salido victorioso el equipo de Titanes. En San Cristóbal y el último juego aquí en casa, muy recordado por Marilyn y por Manuel, cuando los Titanes ganaron con un canasto sobre la bocina. Y no creo que no solamente nosotros como parte de la cadena, sino todos los que estaban en sintonía con ese partido, porque todavía ese bombazo de Kay Jordan no lo podemos olvidar definitivamente. Salto al centro. Ya estamos en el camino y comienza el partido. Titanes del Distrito y de San Cristóbal, equipo visitante con el uniforme azul por completo. Cañeros del Este, el equipo local, uniformado gris con franjas naranjas. Inicia el partido desde el multiuso Leo Tavares en Higüey. Ambos equipos fallan en su primera posesión. Jalen Johnson de un lado y ahora Alan Griffin, que intentaba de tres por Cañeros, se lo pierde. Kit Jordan buscaba el aro, falló. La tiene AJ Red por el equipo de Titanes. Kit Jordan frente a Brian Martínez. Le entrega Jalen Johnson. Se acomodó de tres. El triple falla. El rebote para Will Davis. El quinteto por Cañeros, repetimos. Tyreek Crone, Brian Ramírez, Brayotín, está Alan Griffin, Will Davis y Brian Martínez. Es el quinteto de la casa, el equipo de los Cañeros. Brayotín encontró a Brian Martínez debajo del aro. Tyreek Crone sigue con la rotación. Alan Griffin tiene 3 segundos para tirar. Brayotín desde la esquina. ¡Triple! Texaco con su insuperable aditivo limpiador Tecron. Pura economía, mucho ahorro con Texaco. Excelente posesión para el equipo de los Cañeros, muy buena la defensa del equipo de Titanes, sin embargo, el adelanto, la forma en la que Griffin pudo leer la jugada y encontrar completamente a Brian Ramírez para que no titubeó desde la línea de tres y anotó ese tripletazo para darle los primeros 3 puntos. Hemos visto al equipo de Cañeros iniciar este partido bastante agresivo, sobre todo en las cosas que necesita ante un equipo que tiene muy buena estatura y buenos tiradores de tres como son los Titanes. Alan Griffin por poco se la llevaba Yacel Pérez, pero logra el canasto, sacó la izquierda y el cristal para Alan Griffin. Aeropuerto Internacional de Punta Cana, galardonado 7 años consecutivos como el mejor de toda la región. En cancha por Titanes, Richard Bautista, Yacel Pérez, Jalen Johnson, Kit Jordan y AJ Red, que es el centro del equipo, y vemos cómo intenta el triple y lo logra. 5-3 son los primeros 3 puntos de Titanes en el partido. Es tiempo de Cañero. Sintoniza tus partidos donde quiera que estés en La Romana por tiempo. 100.7 FM, la que te mueve. No tocó aro este disparo de Brayotín. Rápido la ofensiva de Titanes. Jalen Johnson bien alto falló. Kit Jordan cerca del aro con el remate. Y se empatan las acciones 5-5. La tiene el conjunto de Cañeros. Tyreek Crone le entrega a Brayotín. Brian Ramírez decide atacar, consigue a Brian Martínez cerca del aro, muy fuerte. El rebote ofensivo para Alan Griffin. Brayotín viene por el centro. Brayotín con Brian Martínez. Martínez, el giro, el cristal. Canasto para Cañero. Sepen. 31 años energizando la experiencia del deporte en toda la región. Es una combinación que hemos visto en muchas ocasiones, esa de Brian a Brian, sobre todo ahí debajo de la pintura. Deben mantener mucho la agresividad. Poco a poco estamos viendo que se está estableciendo mucho mejor el cerco reboteador por parte de los Titanes, que juega con equipos bastante, jugadores bastante atléticos como este Angel Red, que utiliza muy bien su cuerpo cuando se macea por la pintura. Justo Control de Seguros Banreservas. Toma el control de tu salud y de tu bienestar. Seguro Banreservas. Cuida de ti y de los tuyos. Ya se han jugado casi 4 minutos de este primer cuarto. La tiene Alan Griffin. Se escapa por la línea de fondo. La falta. Y vale el canasto.
Periódico El Tiempo. Periódico El Tiempo conectando el este 24-7. El Tiempo, www.eltiempo.com.do. Búscalo cada lunes. Por momentos parece una posesión rota para el equipo de los cañeros, sobre todo porque Will Deves estaba marcado, estaba siendo protegido por dos defensas. Pudo sacar muy bien el balón de adentro hacia afuera. Encontró a Griffin, que no dudó en penetrar con este el catasto y también la falta. Debe ser más activo Griffin. Ayer encestó 13 puntos. Fue uno de 6 hombres en cifras dobles que estuvo cañeros en la victoria ante el conjunto de Indios. Pero sabemos que se espera más de él. No son esos 13 puntos lo que la fanaticada y el equipo espera de este refuerzo Adam Griffin. Cuando la tiene Titanes, cerca del aro, el cristal utilizó aquí el canasto para Angel Red, quien tiene 7 puntos de los 9 que tiene Titanes en este partido. Sí, ha sido un poquito más distribuida la ofensiva del equipo de los cañeros, sobre todo la de los Titanes ha descendido ya que ha recaído sobre Angel Red. Si notas, Diego, cuando analizas los marcadores de los primeros partidos de la fase de eliminación, verás que son partidos de bajas anotaciones. Los equipos están defendiendo un poquitito más. La ofensiva anoche de los cañeros no tuvo un jugador que llegara a los 20 puntos. Sin embargo, como citabas, llegó a tener 6 jugadores en cifras dobles, siendo el máximo anotador Orlando Sánchez con 16 puntos. ¡Wow! Tremenda jugada aquí, combinación Bautista con Johnson. El donqueo, ya lo vieron, 11-10 se va al frente el equipo de Titanes. Alan Griffin con problemas la perdió. A correr Titanes, Yacel Pérez, Richard Bautista bien alto con la izquierda. El canasto para los Titanes. Y hay un tiempo pedido. 13-10 dominan los Titanes. En este primer cuarto apenas comienza este partido. Fase de eliminación, Superliga LNB 2023. Desde Higüey, Cañeros y Titanes, aquí estamos. Ya regresamos. Todas las noticias, actualidad y variedad a un clic de distancia. Ahora, el líder en información del este, Bávaro News, te ofrece su nuevo y moderno portal, www.bavaronews.com. Entérate de todo lo que pasa minuto a minuto con tu computadora, laptop, tablet o móvil, donde quiera que estés. No te quedes atrás. Mantente realmente informado. Visita bavaronews.com. Información y ventas, 809-959-9021. Bávaro News, comprometidos con informarte siempre. Una plataforma digital de Grupo de Medios EV. De vuelta toda la emoción del mejor baloncesto de República Dominicana, la Superliga, comenta Marilyn. Una corrida de 4 puntos, 2 pérdidas, provoca la defensa del equipo de los Titanes. No le gustó para nada el dirigente Miguel Volcan, llama un tiempo, quiere reorganizar un poco el equipo. Es necesario una buena posesión ofensiva en este momento para acercarse al marcador. Recordemos que en el partido anterior, cuando nos visitaron los Titanes, llegaron a tener una ventaja de 16 puntos, liderando el partido casi en todo el tramo. Buscaba el triple, Brian Martínez falló. Ingresa a cancha por Cañeros, Reimer Santana. Su primer juego en casa esta temporada 2023 para Reimer. El androide le llaman. Así es, nativo del Ceibo. La tiene Richard Bautista. Bautista la cortó Brian Martínez. Se la lleva Brayotin. 1-2, llegó al aro. Canasto para Cañeros. La cosa se pone buena. Higüey, toda la variedad del sabor y la frescura de Wendy se desbordará muy pronto en Plaza Marea. Higüey, síguenos en redes sociales, @Wendy's RD. Se acercan los Cañeros por 1. 13-2 está el marcador. Vamos al tiempo de la televisión. We'll be right back.
La Superliga en vivo desde el Polideportivo Leo Tavares en Higüey, Cañeros, Titanes. De nuevo Marlin. Si bien es cierto, al momento de pedir el tiempo no resultó la ofensiva inmediata. El equipo de Cañeros logra hacer una buena parada, se pierde un balón, el equipo de los Titanes recupera. El equipo de Cañeros, una buena ejecución por parte de Brian Ramírez, que a pesar de tener a Chacel muy cerca de él, obviamente le ganó la carrera y acerca al equipo de los Cañeros por uno. Cuando la ponen en juego los Titanes, defensa cancha entera individual del equipo de Cañeros, Raimer Santana defendiendo a Richard Bautista. La tiene Yacel Pérez, de nuevo a Bautista. Bautista encontró a Keith Jordan por el centro. Malabares falló el rebote para Brian Martínez. A correr los Cañeros con Raimer Santana. Le entregó a Will Davis. Davis fue esborrado por AJ Red. La bola sale por el fondo. Le sigue perteneciendo a los Cañeros. Justo Control de Seguros Banreservas. Toma el control de tu salud y de tu bienestar. Seguro Banreservas. Cuida de ti y los tuyos. Cerca del aro, Will Davis con el medio gancho y el canasto para los Cañeros. Ahí está. Ahora se va al frente a los Cañeros 14 por 13. Cuando quedan 4:16 de este primer cuarto. Buenas comunicaciones ahí por parte de Will Davis y Brian. Estos se utilizan muy bien, Ramírez, los jugadores grandes, sobre todo cuando se postean en la pintura. Sí. Jalen Johnson, cuando quedaba 2 en el reloj de posesión, falló. El rebote para Cañeros. Brian Tin sale corriendo por el mismo centro. Rápido, encontró a Raimer Santana. Santana, el triple lo intenta, falla. El rebote para Titanes. Jalen Johnson con Richard Bautista. Domina por uno los Cañeros. Se la llevan ahora los Cañeros. Alan Griffin la tocó Bautista. Alan Griffin con la izquierda al canasto. Grupo Mateirosa, líderes en renta de equipos y servicios de grúas, montacargas, tijeretas, plantas eléctricas y mucho más. Estamos en San Pedro, La Romana, Bávaro y Punta Cana. Somos Grupo Mateirosa. AJ Red con Jalen Johnson. 7 en el reloj de posesión para los Titanes. El jumper de media, Johnson, falló. Antes hay una llamada de falta personal. Es sobre los Titanes, o sea que se va a quedar el balón para el equipo visitante, los Titanes. Cuando quedan exactamente 3 minutos 17 segundos, dominan por 3 los Cañeros. 16 a 13 está el marcador en este primer cuarto. El equipo de los Titanes ha mostrado ser muy propenso a perder muchos balones, cosa que tiene que aprovechar el equipo de los Cañeros, que no hizo en el partido anterior. Provocó muchas pérdidas, sin embargo no pudo capitalizar en esas recuperaciones, cosa que está haciendo ahora. Veo mucha agresividad por parte de los jugadores en la pintura, sobre todo por Brian Martínez, que quizás no lo veamos tanto a nivel ofensivo, pero lo que está haciendo en defensa, como este robo ahora para habilitar a Griffin, es increíble. Alan Griffin con el donqueo potente, con fuerza, con solo power. 18 por 3, están arriba los Cañeros. Dulce por dentro, duro por fuera. Míralo ahí, caña. La mejor pizza está por llegar a Higüey. Prepárate para disfrutar Pizza Hot muy pronto en Higüey. Vamos a la pausa. De aquí voy yo para donde María a buscar el dinero. De ahí paso al banco a pagar la tarjeta de crédito. A pagar la multa que me pusieron. Y a ver si Michael ya me mandó el dinero. Ay, Rosita, date prisa, que aquí yo estoy demasiado tarde. Tú te vas a complicar, mija. No, hombre, no, mira. Esos pagos, la multa también y las remesas, lo resuelves todos en tu agente Banreservas. Todo de un pronto y sin pagar comisión, more. Con tantas soluciones a mano, ¿por qué hay que complicarse? No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Rompe, 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 que rompe, rompe, que rompe. Es que te la liga que rompe, que rompe, rompe, que rompe, rompe, que rompe. Bueno, como está en pantalla, fase de eliminación de esta Superliga LNB. Estamos en vivo desde el Polideportivo Leo Tavares en Higüey. Transmisión para todo el país, el mundo. Recuerden ustedes que también estamos en la plataforma de la LNB en YouTube. Adelante, Diego. La tienen los Titanes. Un tiempo pedido del dirigente Joel Ramírez para conversar con sus muchachos. Dominan por 6 el equipo de la casa, los Cañeros. Yacel Pérez consigue a Jalen Johnson frente a la defensa de Griffin. Lo intenta de 3, Johnson falló. El rebote para Will Davis. Ahí vienen los Cañeros.
Hay que recordar que ambos equipos tienen el mismo récord. Tienen 8 victorias y 7 derrotas en un total de 15 partidos jugados. Lo que quiere decir que el ganador de este partido en esta noche se posicionaría mejor en la tabla. Lamentablemente, una pérdida de balón. Hay atraso. Mal error de comunicación. El mismo Davis dice, fue mi culpa. Lo sé. En mal momento. Porque es siempre necesario anotar. Sobre anotar no pisa cuando se trata del baloncesto. Y recordemos que el mismo equipo de los Titanes en un momento llegó a estar superando por 16 puntos y terminó ganando el partido apenas de 2 con un canasto milagroso de Kay Jordan. Sí, eso fue en el anterior partido de Cañeros y Titanes aquí en Higüey. Y sobre todo esa pérdida en un momento donde Cañeros luce con más ritmo. Exactamente, estaba en su timing. Exacto. Tiene 5 en el reloj, Yacel Pérez, el step back, se va con el triple, falló, el rebote, varias manos ahí, finalmente la tienen los Cañeros. Raimer Santana cruza la media cancha, antes, frente a nosotros, la bola sale y le va a seguir perteneciendo a los Cañeros del Este. Tienen 20 en el reloj de posesión, 2-13 queda por jugar de este primer cuarto. Hospital IMG, en Bávaro y Punta Cana. Tú nos importa, somos Hospital IMG. Hay una sustitución por parte del equipo de los Cañeros. Sale Will Davis, entra Orlando Sánchez, el hombre del partido anterior a aquella victoria contra los Indios, que saliendo desde la banca anotó 16 puntos. Y fue el mejor anotador. Sí, el mayor anotador. La tiene Raimer Santana, consigue a Orlando Sánchez. Sánchez con Raimer. Raimer a Alan Griffin. Griffin frente a la defensa de Randy Bautista. Griffin, por poco se la lleva José Corporán. A la esquina, Orlando Sánchez estaba preparado. Wow. Esa entró y salió. El rebote para los Titanes. Randy le entrega a Yacel Pérez. Aceleró la marcha. Pérez, 1-2 con el cristal, el canasto para Titanes. Texaco con Tecron, aditivo limpiador de última tecnología. Superior funcionamiento y rendimiento en tu vehículo. Buena economía. Texaco, la estrella en el camino. Esos fueron los primeros 2 puntos del partido para Yacel Pérez, que ha estado muy pasivo. Es atípico de él verlo así tan limitado a nivel ofensivo. Los primeros 2 puntos en todo este primer cuarto. Hasta este momento hemos visto a los Cañeros un poquitito erráticos. Randy Bautista le ha inyectado cierto aumento a la defensa del equipo de Titanes. Sí, totalmente. Vimos 2 triples fallidos por el conjunto de la casa. Cuando aquí por poco se la llevaba Alan Griffin, la bola sale por el lateral. Le quedan 8 en el reloj de posesión a los Titanes. 18 por 15 ganan los Cañeros cuando queda 1:13 para finalizar este primer cuarto. Grupo Punta Cana con la comunidad. Punta Cana, líderes en el desarrollo de turismo sostenible. José Corporal le entrega a Yacel Pérez, se va con el triple, falló. Rebote para Brayo Team, Brian Ramírez por el mismo centro. Consigue a Raimer, no pudo controlar el balón. Se la llevan los Titanes. Yacel Pérez por el mismo centro, bien alto. Pérez consigue el canasto para los Titanes. United Gas, con confiabilidad y rendimiento. Con United Gas, rendimiento garantizado. United Gas. Se acerca por 1 el equipo de Titanes con mucha seguridad. Yacel Pérez en ese contragolpe. La tiene Alan Griffin en el lateral izquierdo. Le entrega a Orlando Sánchez. Sánchez consigue a Brayo Team. Se va con el triple, falló. El rebote para Titanes. Y Jordan, Randy, la tiene Yacel. Yacel recibe la pantalla de Agent Red antes. Se detiene. Va a haber una... se detiene el partido por problemas técnicos, con la pizarra. Sí, hay problemas con la pizarra. Hay que destacar, Diego, aprovechando ahora que van a la mesa de a la mesa técnica. Ha surtido efecto el tiempo que pidió el dirigente Joel José Ramírez, Joel Ramírez, porque inmediatamente han conseguido el impacto que andaba buscando, sobre todo con la incorporación de Randy Bautista en la cancha. Hemos visto que ha provocado bastantes situaciones en el costado defensivo. Es un muy buen manejador del balón y también hace unos pases que con unas pintas bastante interesantes en su rostro, que hace que el equipo contrario se disloque y no sepa realmente a qué jugador él va a habilitar. Los Cañeros tienen que mantener esa agresividad que vimos en los primeros minutos, porque si bien es cierto, los Titanes pasaron por un mal momento, son equipos que han demostrado que pueden remontar. Entonces no te puedes confiar y tienes que seguir anotando. Lo hemos visto bastante errático quizás en esas transiciones muy rápidas en las que, en lugar de calmar el balón, tratan de atacar de manera desproporcionada el aro. Entonces le ha salido bastante mal. Sí, cuando esperamos que ya se restablezca la pizarra de juego,
Quedan exactamente 24 segundos ya. Una última posesión tendríamos de este primer periodo. Y ganan los cañeros por un punto, 18 a 17. Vamos a hacer una breve pausa y seguimos con ustedes aquí en la Superliga LNB. Hace 100 años que Texaco forma parte de la vida de los dominicanos. En un recorrido de cercanía, calidad, excelencia e innovación que creció para convertirse en el símbolo de confianza en el camino. Nos movemos sin parar hacia los próximos 100 años por innovar. Texaco, somos tecnología en movimiento. GB Energy, Texaco. Superliga está en vivo desde Leo Tavares en Higüey, cobertura total. Aquí se juega el baloncesto élite de República Dominicana. Vamos al comentario una vez más. Marilyn Areche. Estamos de regreso ya con los últimos segundos de este primer cuarto en el que los Titanes han encontrado la manera de acercarse el partido por uno. Su partido actualmente está 18 por 17. Tenemos ciertos problemas con la pizarra técnica. Restan 21 segundos con tres décimas en el reloj de partido de este primer cuarto. Vamos a ver si se restablece el reloj de posesión para el equipo de los Titanes. Sí, ya la ponen en juego desde debajo de la cancha. La tiene el equipo de los Titanes. José Tongo Corporán la maneja cuando quedan ya 12 segundos. Tongo consigue a Miguel Evangelista. La tiene Eliezer, Eliezer por el equipo de Titanes. Buscaba ahí un pase comprometido Randy Bautista. Una última, sí, consigue la flotadora con el cristal aquí Randy Bautista. Y entonces gana el cuarto el equipo de Titanes por un punto. 19-18, así finaliza el primer parcial. 19 por 18, arriba los Titanes. Cuando estamos jugando la fase de eliminación, Titanes y Cañeros desde el multiuso Leo Tavares de Higüey. Ya regresamos con la acción. Donde nos cuidamos unos a otros, hay comunidad. Donde hay comunidad, hay más oportunidades. Donde hay oportunidades, se vive mejor. Grupo Punta Cana con la comunidad. Servicios, pintas y alquiler de plantas eléctricas desde 15 hasta 500 kW. Además, con servicios de grúa, montacargas, compresores neumáticos, motosoldadoras, plantas iluminarias, plataformas eléctricas, entre otros equipos de construcción. Somos distribuidores autorizados de Kubota, Perkin y Volvo. Visítanos en la calle Tiburcio Villal López, número 147, esquina calle Primera, en Sánchez Laos, La Romana, República Dominicana, o en la carretera Romana San Pedro de Macorís, kilómetro 10. Contáctanos al 809-550-3654 o al 556-4128. Mateirosa. Contratistas electromecánicos. Servicios confiables. Ya regresamos a Leo Tavares en Higüey. Aquí se enfrentan Cañeros recibiendo a Titanes en este partido de la fase de eliminación. Vuelve la narración de Diego Guzmán. Iniciamos el segundo cuarto. El balón es para los Cañeros. Orlando Sánchez, Alan Griffin desde el centro de la cancha. Buscaba el triple, falló. Rebote peleado, al final sale por el lateral. Le va a pertenecer a los Titanes. Ellos dominan este partido 19 por 18.
Vemos algunas modificaciones en parte de los jugadores que están en cancha por los equipos de los Cañeros. Sale Brian Ramírez, sale Brian Martínez, ingresan a la cancha Tyreek Cron y también regresa Reimer Santana, permanece Orlando Sánchez, Uldevi y Alex Griffin. Se cayó Tongo Corporán, pudo recuperar, la tiene Jalen Johnson, mala comunicación. La bola ahora sale por el lateral también, balón perdido para el conjunto de Titanes. Tu mejor opción para comprar y divertirte en Bávaro Punta Cana, Bávaro City Center. Bávaro City Center, tu plaza amiga en Bávaro. 19-18 dominan los Titanes. Así finalizó el primer parcial de este partido. La tienen los Cañeros, Tyreek Cron consigue a Orlando Sánchez. Sánchez con Will Davis. Davis perdió el balón, se la llevan los Titanes. José Corporán. Corporán consigue a Miguel Evangelista con el donqueo. 21-18 arriba los Titanes. Farmacia Melo en servicios. Los primeros, la oficial de los Cañeros. Farmacia Melo en Higüey. Primero dos puntos de Miguel Evangelista que se había perdido. No había visto acción por problemas de una lesión. Regresa en esta noche con el equipo de los Titanes que poco a poco se ha ido reforzando. Bueno, vemos ese canastazo de Reimer Santana. Sí, Reimer cerca del aro consigue la flotadora. Son sus primeros dos en el partido. Viene de anotar 12 ayer ante Indios allá en el Mario Ortega de San Francisco de Macorís. Evangelista frente a Will Davis, el jumper de media. Evangelista falló. Rebote para Orlando Sánchez. Ahí la traen los Cañeros. 21-20 es la pizarra. Por uno dominan los Titanes. Alan Griffin con Orlando Sánchez. Sánchez, el jumper de media, falló. El rebote para los Titanes. Bien alto ahí se vio a Yacel Pérez tomando el rebote. Yacel aceleró. Consigue a Tongo Corporán a la esquina con Jalen Johnson. Johnson haciendo su espacio. Buscaba la flotadora y falló. Vuelve el rebote para Orlando Sánchez. Él mismo sale picando. Sánchez, Will Davis, el amague. Davis cerca del aro. Canasto para los Cañeros. Consorcio Remix. Junto a ti desarrollando grandes ideas. Somos Consorcio Remix. A primera elección, Will Davis no quiso ser tapado una vez más. Hizo una pequeña finta para despejar la defensa. Anota ese canastazo en un buen momento que hace que el equipo de los Cañeros se vaya arriba por uno. Esto está en un tú me das y yo, te doy. 22-21 arriba los Cañeros ahora cuando hay una falta personal que recibe Miguel Evangelista. Con goma líquida de pinturas tropical no hay falta ni filtraciones. Goma líquida de pinturas tropical, el mejor impermeabilizante del país. La falta es de Will Davis, su primera en el partido de hoy. Ha estado bastante decente en ese rubro. Will Davis falla el primer tiro libre, Evangelista, lo que permite que el partido continúe 22-21. Recalcamos que ambos equipos tienen el mismo récord de 8-7. Ambos equipos tienen el récord de 8-7. Mientras los Titanes perdieron su partido de anoche frente a los Soles, el equipo de los Cañeros venció a los Indios. Sí, porque en esta fase los equipos siguen con el mismo récord de la temporada regular. La tiene Orlando Sánchez. El partido igualito, 22-22, con problemas Sánchez. La sacó con Tyreek Cron. Se va con el triple. Tyreek Cron. Triple Texaco y su aditivo insuperable, Tecron, la estrella en el camino. Movimiento bastante inteligente por Orlando Sánchez, que ha mostrado tener una gran visión de la cancha, porque parecía complicado ante las defensas de los Titanes. Sin embargo, pudo sacar a tiempo el balón para Tairi, que estaba muy bien colocado. Y a pesar de que está lanzando para apenas un 27% de campo, que ha descendido bastante, todavía lo vemos confiado cuando tiene que tirar desde la línea de tres Tairi. Dominan por tres los Cañeros, 25-22. Estamos en el segundo cuarto. 7:09 restan de este cuarto, el segundo periodo de este partido entre Cañeros y Titanes. Todos los artículos de belleza y mucho más en un solo lugar, Pina Supply. La tiene José Corporán por el equipo de Titanes. Corporán, esperando los cortes, consigue en la esquina a Randy Bautista. Randy atacando, el amague, se va con el triple, falló. Keith Jordan tomó el rebote ofensivo, vuelve a tomarlo Keith Jordan. Randy Bautista decide atacarse, va con la flotadora, falló. Luchan por el rebote, finalmente el canasto para los Titanes. Cuando entonces se acerca por uno el equipo de Titanes, 25-24. Ese canasto se le anota al más cerca del aro, pero
Vamos a ver. Tendríamos que ver la repetición detenidamente porque había mucho manoteo por ambos de varios jugadores en esa jugada. Vamos a ver a quién se la vamos a... Ahorita vamos a confirmar en la hoja de anotación cuando lleguemos a la primera mitad, Diego Guzmán. Orlando Sánchez fue tapado. Se la lleva el equipo de Titanes. Randy Bautista con problemas. Encontró a Jalen Johnson. El canasto una vez más para los Titanes. Se van al frente 26-25. Los Cañeros son el equipo cool de la liga que rompe, sintoniza sus partidos en toda la Altagracia por 106.9 de Cool FM. Se le resbaló el balón a Randy, con todo y eso pudo aguantar y pasarle a Jalen Johnson. Y se completan los dos puntos para Titanes en ese contragolpe. Ellos van dominando 26-25, 5 minutos 54 segundos, cuando hay llamada una falta personal. Goma líquida de pinturas tropical, no hay falta ni filtraciones. Goma líquida de pinturas tropical, el mejor impermeabilizante del mercado. Tyreek Crone buscaba el triple, falló. El rebote para los Titanes. Jalen Johnson cruza la media cancha. Recibe la pantalla de Miguel Evangelista. Johnson va a atacar el aro. Sí, consigue el canasto con el cristal Jalen Johnson. Golf, lubricantes, golf para todo tipo de motor. Copioso anotador, Johnson. Sí, utilizó muy bien su cuerpo en ese momento y es muy buen tirador de tres. No lo hemos visto atacando tanto desde la línea de triples, crédito a la defensa de los Cañeros que no le ha permitido esas comodidades, pero es un anotador natural. Cuando Brian Ramírez consigue la flotadora bien alto y el canasto para los Cañeros. Constructora KG, apoyando el desarrollo sostenible del deporte dominicano. Constructora KG. Keith Jordan intenta de tres, falló. Le cayó las manos a Randy Bautista. Segunda oportunidad para Titanes. Jalen Johnson, peligroso de tres. Antes, lejos del balón, ha llamado una falta personal. Había fallado el triple Jalen Johnson. Y con esta falta vamos al tiempo de la televisión. 28-27. Domina por la mínima el conjunto de Titanes. Estamos en la fase de eliminación. Superliga LNB 2023. Cañeros y Titanes. No se mueva de ahí. Imagina que puedes ir a nuevos destinos y descubrir nuevas rutas. Que no tienes límites para volar tan lejos como lo soñaste. Solo tienes que elegir un lugar, directo y sin escalas, y con nosotros vivirás la mejor de las experiencias. Aeropuerto Internacional de Punta Cana. Tu destino empieza aquí. Vivir como siempre soñaste, en el corazón de Bávaro Punta Cana, Ciudad Las Cayenas, en un entorno privilegiado y con sano esparcimiento para toda la familia, a solo pocos minutos del Aeropuerto Internacional de Punta Cana, centros comerciales, hoteles y hermosas playas. Ven y conoce Ciudad Las Cayenas, una comunidad residencial privada de apartamentos de una, dos y tres habitaciones con acceso privado, seguridad 24/7 y todos los servicios. Haz tu cita en www.ciudadlascayenas.com y síguenos en nuestras redes. Reserva tu unidad ya. 809-833-1111. Ciudad Las Cayenas, un desarrollo de Hoyo Claro Developing Group. La Superliga está en vivo desde Leo Tavares en Higüey, el mejor baloncesto de RD, la LNB. Vamos al comentario una vez más. Aquí está Marilyn Areche. Estamos de regreso, señores. Quedan 4 minutos con 57 segundos de este su segundo cuarto, en el que los Titanes superan por la mínima, por uno. Hemos tenido muchos cambios de liderato en lo que va de partido. Siempre se han mantenido, por lo menos ganando por un punto, una posesión. Vamos a ver cómo ejecutan ahora el equipo de los Titanes luego de esa recuperación en la posesión anterior. Keith Jordan frente a Brian Martínez. Con dificultades, Keith Jordan vuelve a tomar el balón y logra el canasto para Titanes. Ahora aventajan por 3, 30-27 el equipo de los Titanes. William Halper y Asociados, tus consultores expertos en seguros. William Halper y Asociados. Alan Griffin
Buscaba posteado Orlando Sánchez. La cortó Richard Bautista, que ingresa a cancha una vez más por Titanes. Jalen Johnson es rápido. Antes, hay una falta personal. Esta falta va a enviar a la línea a Jalen Johnson. Con goma líquida de Pinturas Tropical no hay falta ni filtraciones. Goma líquida de Pinturas Tropical, el mejor impermeabilizante del mercado. La falta es de Alan Griffin, su primera en el partido de hoy. Sorprende mucho la ferocidad de los jugadores de los Titanes cuando van por el rebote. Siempre tratan de conseguir las segundas oportunidades. Lo han conseguido en una y otra ocasión en lo que va del partido. Desde el jugador de más baja estatura, en este caso que está en cancha, Randy Bautista, siempre tratan de estar ahí. Cuando hay un canasto fallido, tratan de buscar la segunda oportunidad y tratar de seguir anotando. Se ha notado esa agresividad del conjunto de Titanes. Anotó los dos desde la línea Jalen Johnson. 32-27, la ventaja es por 5 ahora para Titanes cuando quedan 4 minutos de este segundo cuarto. La tiene Bryotin, consigue Alan Griffin. Alan Griffin busca a quien pasar a la esquina, Orlando Sánchez, el jumper de media falló. Brian Martínez con el rebote ofensivo falla cerca del aro. Se la llevan los Titanes, Kid Jordan con Randy Bautista. Randy es rápido, Randy el amague, consigue detrás a su hermano Richard. Richard se detiene, Kid Jordan la pone en el piso, se acerca, el jumper de media falló. El rebote para Alan Griffin de Cañeros, el mismo la trae, cruza la media cancha. 3:40 por jugar del segundo cuarto, Orlando Sánchez. Orlando consigue a Alan Griffin, se va de extra larga distancia. Sí, ahora sí, triple. Ese es un bombazo, Texaco, con su aditivo Tecron, la estrella en el camino. Una posición muy trabajada por parte del equipo Cañera. Excelente triple en un buen momento para Alan Griffin acercar el partido a una posición. Hay que destacar que la defensa del equipo de Titanes está rotando mucho a los jugadores. Por eso se hace necesario rotar mucho más el balón para tratar de que un mejor tirador quede abierto. En este caso, como vimos en esa posición, en Alan Griffin. Jalen Johnson buscaba el triple, no tocó aro. En esta oportunidad se van a la banca Miguel Evangelista y Randy Bautista. Le dieron buenos minutos al dirigente Joel Ramírez. Sí, sobre todo hemos destacado una y otra vez lo que hace Randy Bautista cuando llega a cancha. Es un jugador que aporta bastante, aporta mucho. Un jugador en el cual puedes confiar para que venga desde la banca y provoque situaciones. Vamos a ver si le funciona al dirigente Ramírez este cambio. Traerá a Yacel una nueva vez a cancha. Yacel buscaba el contacto, no lo consiguió. Un break para los Titanes. Richard Bautista se quedó con el balón y consigue el canasto cerca del aro. CEPEN, 31 años, energizando la experiencia del deporte en toda la región. Precisamente por Evangelista y Randy ingresaron a cancha Yacel Pérez y AJ Red. Cuando la tiene Brian Ramírez, Brian con los malabares falló. Rebote ofensivo para Brian Martínez. Falló, reclamaba la falta. La tienen los Titanes ahora. Richard Bautista, Richard va a organizar una vez más por Titanes. 15 en el reloj de posesión. Jalen Johnson saliendo de pantalla. Se va con el triple. Esa entró y salió. El rebote para Orlando Sánchez. En otras ocasiones, ese sería un tiro bastante simple para Jalen Johnson, que es un anotador natural, pero al aro no le gustó. Cuando aquí buscaba ir al aro Brian Martínez, antes hay una falta personal sobre Brian. Esto lo envía a la línea de tiros libres. Y vemos la falta personal. Goma líquida de Pinturas Tropical, no hay falta ni filtraciones. Goma líquida de Pinturas Tropical, el mejor impermeabilizante del mercado. Búscalo. Dicen que la tercera es la vencida. Es la tercera ocasión en la que se ve involucrado Brian Martínez en este tipo de jugadas. Consigue la falta en esta ocasión. Incesta el primer tiro libre y acerca al equipo de los Cañeros a 3. Ahí está Brian en la línea de tiros libres. Es el capitán del equipo de la casa, los Cañeros. Anotó los dos desde la línea, Brian. Se acerca una posesión el equipo de los Cañeros que no ha podido conseguir un rally. Siempre ha encontrado la respuesta del equipo de los Cañeros. Del equipo de los Titanes, perdón. Cuando la traen ahora los Cañeros, luego de haber fallado el equipo de Titanes, Torrey Crone por el centro. Crone se escapó muy fuerte. Se la lleva el equipo de Titanes. Ahora la corta el equipo de Cañeros con Orlando Sánchez. La tiene Reimer. Reimer es rápido en ofensiva. Reimer Santana se escapó y consigue el canasto. La cosa se pone buena en Higüey. Y toda la variedad
del sabor y la frescura de Wendy se desbordará muy pronto en Plaza Marrea, aquí en Higüey. Síguenos en redes sociales, @WendysRD. Estamos iguales a 34. Richard Bautista, cuando llegaba al aro, recibe una falta personal. Quedaban 7 en el reloj de posesión. 1:10 para llegar al descanso del medio tiempo. Recibe falta personal Richard Bautista. Con goma líquida de pinturas tropical no hay falta ni filtraciones. Goma líquida de pinturas tropical, el mejor impermeabilizante del mercado. La falta regresa sobre Raimer Santana, la primera en el partido de hoy. Ya están en colectiva el equipo de los Cañeros, por ende, por cada falta que den, van a enviar a la línea de tiros libres a un jugador del equipo de los Titanes. Estos equipos vuelven a chocar este próximo sábado. O sea que el próximo juego, Titanes y Cañeros, el sábado, pero será en el Polideportivo Ángel González de San Cristóbal. Es el próximo partido para ambos conjuntos, tanto para Titanes como para los Cañeros. Encestó los dos desde la línea Richard Bautista. Es bueno desde allí, la tienen los Cañeros. Adam Griffin en sus movimientos se detiene, busca quien pasar, finalmente la corta el equipo de Titanes. Es rápido Richard Bautista, consiguió a Yacel Pérez. Pérez con fuerza se le salió del aro, el rebote para los Cañeros, la tiene Reimer. Reimer buscó el centro de la cancha ahora, Reimer en sus movimientos, la sacó contra Rick Cron. Cron buscaba reorganizar, antes hay una falta personal sobre Cron. Cuando resta 40 segundos dominan los Titanes por 2, 36-34. Punta Cana TV diferente, canal 8 de Activa y Silva el Cable. Punta Cana TV. La va a poner en juego el equipo de Cañeros desde el lateral derecho. 16 en el reloj de posesión para el equipo de los Cañeros. Orlando con Brian Polanco que ingresa a cancha. Polanco la dejó con Orlando. Orlando frente a AJ Red. Se acercó Orlando, falló. Rebote para Yacel Pérez. Lentamente viene Richard Bautista. Va a trabajar con el reloj. Richard es bastante, un jugador bastante inteligente. Sabe que tiene la ventaja en este momento. Es la primera vez en cancha que vemos a Brian Polanco. Casi siempre había sido utilizado en el quinteto titular, entrando en los primeros minutos. Es la primera vez que ve acción. Cuando AJ Red buscaba el canasto, falló. Keith Jordan también falló. Unos últimos segundos. Reimer Santana aceleró. 2 segundos. El jumper de media. Reimer cerca del aro. Falló. Y así finaliza esta primera mitad. Se acaba el segundo cuarto. Y vamos 36-34. 36-34. Dominan los Titanes. Cuando llegamos al descanso del medio tiempo. Un juego de muchas alternativas, cambio de liderato, ya lo decía Marilyn Areche, un juego digno de fase de eliminación. 36-34 domina el conjunto de Titanes cuando estamos en el medio tiempo, y es momento de escuchar a nuestro compañero Omar Sánchez, que es parte de nuestra cadena dulce, la cadena de Cañeros. Él tiene a Joel Ramírez, el dirigente de Titanes. Adelante, Omar. Bien, amigos, nos encontramos con Joel López, dirigente de Titanes, del equipo de Titanes de San Cristóbal. Joel, los dos primeros cuartos bastante reñidos. ¿Qué funcionó para salir victorioso en esta primera mitad? Bueno, definitivamente la defensa. Somos un equipo de la Romana en 34 puntos. Hemos defendido bien, hemos ajustado, pero tenemos que mejorar ofensivamente. De cara a la segunda mitad, ¿qué se puede esperar del equipo de Titanes, ya que el equipo de Cañero está saliendo también bastante respondón? Bueno, hoy no hemos perdido tanta pelota como el juego de ayer. Pero tenemos que seguir corriendo nuestra jugada, alimentar los hombres altos y aprovechar los contraataques, que hemos fallado muchas cocinas solos. Bueno, muchísimo éxito en la segunda mitad. Joel ha estado con nosotros. Nosotros vamos a la pausa y cuando regresemos, más acción aquí en el Leo Tavares de la ciudad de Higüey. Verdadera visión de vida comunitaria que ofrece un estilo de vida inspirador. Ciudad La Palma, Punta Cana. Esta es la oportunidad de iniciar tus recuerdos y vivir como siempre has soñado en tu casa propia. Ofrecemos modelos residenciales funcionales y prácticos que se adaptan a tu gusto y necesidades, combinando la eficiencia del espacio con tu estilo personal. Adquiere tu casa en Ciudad La Palma hoy mismo y empieza a vivir como siempre soñaste. Vive tu sueño hoy. Ciudad La Palma, Punta Cana. Pura vida. Información y ventas, 809-833-1111.
Llega un nuevo tiempo. El semanario gratuito de la región este se renueva, ofreciendo contenido noticioso y de investigación local, nacional e internacional. Desde Juan Dolio hasta Miches, la voz de todos. Busca El Tiempo cada lunes en nuestra edición impresa y siempre en el portal eltiempo.com.do. Ahora más cobertura, más alcance, más contenido, más fuerte. Periódico El Tiempo, conectando el Este. Información y ventas, 809-959-9021. Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram. Grupo de Medios EB. Todas las noticias, actualidad y variedad a un clic de distancia. Ahora, el líder en información del Este, Bávaro News, te ofrece su nuevo y moderno portal, www.bavaronews.com. Entérate de todo lo que pasa minuto a minuto con tu computadora, laptop, tablet o móvil, donde quiera que estés. No te quedes atrás. Mantente realmente informado. Visita bavaronews.com. Información y ventas, 809-959-9021. Bávaro News, comprometidos con informarte siempre. Una plataforma digital de Grupo de Medios EB. La televisión llegó a nuestras vidas. Inició sin color, pocos sonidos, pero llena de emociones. La calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros. Rompió todos los esquemas de lo que parecía posible. El mundo continúa evolucionando. La televisión también. Brindándote las mismas emociones de siempre. Ahora en la palma de tu mano. Win TVO, televisión en línea gratis, donde quiera que estés. La verdad que a la gente le gusta complicarse. Lo mismo pasa con el banco. Mira, tú tienes cuchumil cajero. Canales para ti 24-7. Subagentes, hasta en el colmado de enfrente. Colmado. Una app que ni siquiera el internet te consume. Y aún así, hay gente que se del viaje para el banco. Oye, no hay que complicarse. Que los canales Banreservas están ahí para ti. Cuando quieras. No te compliques y utiliza los canales Banreservas. Tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Rompe, 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 que rompe, rompe, que rompe. Es que te la liga que rompe, que rompe, rompe, que rompe, rompe, que rompe. Continuamos con la acción de la Superliga LNB 2023. Estamos en la fase de eliminación. La cosa se pone bien fuerte, bien reñida. 6 equipos buscan avanzar a la semifinal, donde solamente 4 podrán avanzar. Luego solamente 2 llegarán a la gran final y 1 será el campeón de esta Superliga LNB 2023 Copa Banreservas. Hoy
estamos agotando otra fecha de nuestra fase de eliminación. Y aquí desde el multiuso Leo Tavares de Higüey tenemos la visita de los Titanes del Distrito y de San Cristóbal enfrentando a los Cañeros del Este. Un partido reñido, un partido que ha cambiado varias veces de liderato, un juego que sin duda alguna ha sido muy dinámico para ambos equipos, y por el momento los Titanes ganan 36-34. Hemos visto un despliegue defensivo por ambas escuadras en las que cada vez que uno quiere responder y entrar en un rally siempre encuentra la respuesta. Todo el crédito para ambos equipos, los cuales han provocado pérdidas, contraataques, etcétera, etcétera, y han mantenido este marcador bastante cercano. Hablamos de que el primer periodo, el primer cuarto, lo ganan los Titanes por uno. También gana el segundo cuarto, pero también lo gana solamente con diferencia de uno. Eso te dice mucho de lo buen partido que hemos tenido a nivel defensivo, en el cual ambos equipos se han limitado de manera ofensiva, valga la redundancia. Tú mencionabas que ha sido un partido de cambios de liderato. Hemos tenido un total de 13 cambios de liderato en lo que va de este partido. Entonces, así hemos visto cómo cada uno tiene la respuesta. Sí. Cuatro empates en el equipo de los Titanes ha liderado 9 minutos, mientras que 8 minutos con 41 segundos ha sido liderado por el equipo de los Cañeros. Sí, realmente ha sido un partido donde ambos equipos han tenido su momento. Sí. Titanes tuvo un momento en el ritmo de juego, luego tuvo Cañeros, después volvió a tomar los Titanes, y hemos tenido esos momentos para cada conjunto en esta primera parte de este partido. Un juego importante para ambas escuadras. Yo mencionaba al principio del juego de que ambos equipos jugaron ayer. Eso es algo primero a apuntar, ese detalle de que este partido, ambos equipos están en igualdad de condiciones porque vienen de jugar en el día de ayer, o sea, partidos en días consecutivos. ¿Cuál fue la diferencia? Que Cañeros ganó y Titanes cayó derrotado. Sería muy fuerte para el conjunto de Titanes empezar una fase de eliminación 0-2. Y el equipo de Cañeros busca entonces todo lo contrario, empezar esta fase de eliminación con 2-0, que sería realmente ideal. Pero vamos a ver, eso está por verse ahora en la segunda parte. Claro que sí. En sus pantallas vemos las estadísticas del medio tiempo. 36 puntos para Titanes, 34 para el equipo de los Cañeros, lanzando Titanes para un 37% desde campo, un poco muy por debajo con respecto a los Cañeros, que están lanzando para un 40%. Tiros de 3, un 9% para los Titanes. Algo bastante atípico que me llama la atención, Diego Guzmán, porque estamos hablando de que Titanes tiene a Jalen Johnson, tiene a Yacel Pérez, tiene a Richard Bautista, que son jugadores que por lo general lanzan muy bien de 3, pero mira los porcentajes de 3 que han tenido en esta primera mitad. Sí. 21% para el equipo de los Cañeros, lances libres un 100% para el equipo Cañero, que están lanzando muy bien, 83% para el equipo de Titanes, rebotes ofensivos, 9 para Titanes, 5 para el equipo de Cañeros, los rebotes defensivos 16 para ambas escuadras. La diferencia ha sido aquí los rebotes ofensivos, que con Titanes, como lo hemos destacado en una y otra vez, siempre van por esas segundas oportunidades. Sí, en rebotes generales 25-21 está la sumatoria total, pero buen apunte ese, los rebotes ofensivos han sido claves para el conjunto de Titanes. Y es lo que le ha permitido ahora mismo estar liderando la pizarra. En robos y pérdidas, 4-8 para Cañeros, 6-5 para los Titanes. Ya lo destacaba Joel Ramírez en la pequeña intervención con nuestro compañero Omar, que tienen que mejorar ese apartado. No han perdido tantas como el partido de ayer, pero es necesario seguir controlando esto. Asistencia 11 para ambas escuadras y en bloqueos 4 para Titanes y 1 apenas para el equipo de los Cañeros. El equipo de Titanes, hablando de los rebotes ofensivos, entonces ha aprovechado los puntos en segunda oportunidad, 8-2 sobre el conjunto de los Cañeros. Así, entonces, esos 9 rebotes ofensivos que ha tomado Titanes lo ha capitalizado en 8 puntos por el momento en esta primera parte del encuentro, y ellos ganan 36-34 en esta primera mitad. Es ahí donde definitivamente ha estado la diferencia. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa y en breve regresamos, porque ya dentro de poco estaremos en la segunda mitad de este partido. 36 para Titanes, 34 para Cañeros. Usted no se despegue de ahí, en breve regresamos. Adelante, muchachos. ¿De qué voy yo para mi madre a buscar el dinero? De ahí paso al banco a pagar la tarjeta de crédito, a pagar la multa que me pusieron y a ver si Michael ya me mandó el dinero. Ay, Rosita, date prisa, que aquí yo estoy demasiado tarde. Tú te vas a complicar, mija. No, hombre, no, mira. Esos pagos, la multa también y las remesas, lo resuelves todo en tu agente Banreservas. Todo de un pronto y sin pagar comisión, more. Con tantas soluciones a mano, ¿por qué hay que complicarse?
No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Hace 100 años que Texaco forma parte de la vida de los dominicanos. En un recorrido de cercanía, calidad, excelencia e innovación que creció para convertirse en el símbolo de confianza en el camino. Nos movemos sin parar hacia los próximos 100 años por innovar. Texaco, somos tecnología en movimiento. GB Energy, Texaco. Donde nos cuidamos unos a otros, hay comunidad. Donde hay comunidad, hay más oportunidades. Donde hay oportunidades, se vive mejor. Grupo Punta Cana con la comunidad. Continuamos con la acción de la Superliga LNB 2023. Aquí estamos, Titanes y Cañeros, desde el multiuso Leo Tavares. Fase de eliminación. Ahora nos dirigimos a la segunda parte de este encuentro, la segunda mitad. Tendremos los últimos 20 minutos claves. Marilyn Areche, un juego de baja anotación por el momento. De hecho, te das cuenta, ya lo habíamos destacado en esta transmisión, de que estamos en una fase tan importante en el que los marcadores que hemos tenido hasta el momento han sido de baja anotación. Porque sí, si analizas cómo estuvo el score de los partidos de ayer, te darás cuenta que ningún equipo llegó a anotar 80 puntos. A usted le gusta mucho repetir una otra vez fase de eliminación. Y es para que ustedes entiendan que estamos ante una fase que todas las victorias importan. Porque es una fase corta, solo son 10 partidos y clasifican apenas 4 equipos. Entonces, mientras más victorias tú acumules, mucho mejor, sobre todo cuando tú estás jugando en tu casa. El equipo de los Cañeros ha tenido ciertos problemas en la ruta, aunque comenzó esta fase ganando en la ruta, pero debe tratar de defender la casa y, sobre todo después del resultado de aquel partido en el que todavía no superamos ese canastazo de Kate Jordan. Sí, vamos a ver, Cañeros terminó la regular jugando para 500, 7-7, pero ellos pueden mejorar. Ya ellos ganaron el primer partido de la fase de eliminación. Hoy es importante defender la casa de cara a lo que tú mencionas. Pocos encuentros, solamente 10 partidos, 5 local, 5 visitantes. Y todo lo que pase por ahí es importante para cada uno de los equipos. Y mientras tanto, en lo que el hacha va y viene, cada equipo sigue reforzándose. Ya los Titanes anuncian a Luis David Montero. Cada equipo pues buscando refuerzos. Los Soles anunciaron hoy nuevos refuerzos. Y así sucesivamente veremos cambios, veremos plantillas diferentes en los últimos días. Porque de eso se trata, ¿verdad? Cuando llegamos a esta etapa, tú quieres siempre mejorar y lograr lo mejor para tu equipo. Y conseguir ese boleto para estar dentro de los 4 que van a la semifinal. Es el caso de Cañeros, que su herencia es comandada por José Cheo Suárez y Rafael Faneite, quienes están haciendo todo lo posible para colocar lo mejor en cancha. Cuando empieza el tercer cuarto y vemos el canasto de Raimer Santana, se escapó por la línea de fondo y empata las acciones 36-36. La tienen los Titanes, Yacel Pérez con Jalen Johnson, Keith Jordan, Richard Bautista, recibe la pantalla de AJ Red. Ahí viene Keith Jordan, es borrado, se la llevan los Cañeros. Terry Cron la tiene, pase cruzado con Alan Griffin, a la esquina Raimer Santana. Raimer decide organizar, consigue a Will Davis, se la lleva a Cron de nuevo. Cron recibe la pantalla, es doblado ahora. Terry Cron antes recibió una falta personal. 8 minutos 48 segundos de este tercer cuarto. Vimos 2 puntos de Raimer Santana. Raimer desde la banca ha aportado 6 puntos para el equipo de Cañeros. Por el momento los mejores anotadores, 12 para Alan Griffin, ha sido el mejor, fue el mejor en la primera parte por Cañeros, 7 para Brian Ramírez, 4 para Will Davis, 4 para
Brian Martínez y 6 ahora para Raimer Santana con los 2 que logró en este tercer cuarto. La tiene Will Davis, el giro. Davis consigue a Alan Griffin. Tiene que tirar el amague, el jumper de media. Griffin falló. El rebote para Yacel Pérez. Por Titanes, el mejor anotador es Jalen Johnson con 8 puntos. 7 para Agent Red, 6 para Keith Jordan. Cuando vemos el tapón de Brian Martínez. Es rápido Reimer. Reimer le tocó el balón. Richard Bautista sale por el fondo. Le va a seguir perteneciendo a los Cañeros. Una de las cosas que entiendo que se habló en este descanso de la primera mitad era justamente la agresividad que se necesita en la pintura detrás del rebote. Hemos visto mucho eso de Cañero en estos primeros minutos de este tercer cuarto. Muy buen movimiento de balón, siempre tratando de perseguir el rebote. Excelente comunicación ahora entre Reimer y Tyree para conseguir ese tripletazo y hacer que el equipo llegue a 39 puntos. Bombazo Texaco y su insuperable aditivo Tecron, la estrella en el camino. La tiene Yacel Pérez en sus movimientos. Consigue a Agent Red. Cuando iba justo por el centro, recibe falta personal Agent Red. Que goma líquida de pinturas tropical, no hay falta ni filtraciones. Goma líquida de pinturas tropical, el mejor impermeabilizante del mercado, búscalo. La falta es de Tyree Crone, es la primera que comete en el partido de hoy. Bastante decente ese muchacho, envía la línea de tiros libres a Angie Red, que encesta el primero. Han estado lanzando bastante mal desde la línea de libres el equipo de los Titanes. Sin embargo, anotó los 2 Angie Red en este momento. La cosa se pone buena, muy buena. Anyway, toda la variedad del sabor y la frescura de Wendy's se desbordará muy pronto en Plaza Marea de Higüey. Síguenos en redes sociales, @WendysRD. La tiene Raimer Santana, Raimer en sus movimientos, el jumper de media. Raimer Santana, el doble largo y el canasto para los Cañeros. Aeropuerto Internacional de Punta Cana, galardonado 7 años consecutivos como el mejor de la región. 41-38 dominan los Cañeros. Yacel Pérez se va con el triple de baja proporción. Falló. El rebote para los Cañeros. Alan Griffin a la esquina contra Rick Crone. Crone es doblado. De vuelta a Alan Griffin. Griffin cruzado con Raimer Santana con el triple. Raimer falló. El rebote para los Titanes. A correr Richard Bautista. Richard encontró a Jalen Johnson. Recibe la falta y vale el canasto para los Titanes. Goma líquida de pinturas tropical. No hay falta ni filtraciones. Goma líquida de pinturas tropical, el mejor impermeabilizante del mercado. Ahí vemos la repetición de la jugada. Es increíble la cantidad de recursos con la que cuenta Richard Bautista. Por un momento se pensaba que estaba atacando con todo el aro. Tenía a Jalen Johnson la parte de atrás. Le hace un pass que permite él anotando la canasta y consiguiendo la falta. Aunque falla el tiro libre y mantiene la ventaja el equipo de los Cañeros. Cañeros tiene que cuidarse mucho de jugadores bastante rápidos como Richard Bautista, que puede provocar muchas situaciones y siempre tiene unas manos muy prestas para realizar cortes. Se le acaba la cancha a Alan Griffin, pérdida para el equipo de los Cañeros, que es una de las cosas que tienen que mejorar para poder cerrar de manera correcta este partido. Hay muchos defensores, muchos jugadores que provocan situaciones en el equipo de Titanes, entonces tienen que jugar cuasi perfecto. Ambos equipos tienen el mismo récord, 8-7, por lo que esta victoria marcaría una diferencia entre ambos que volverán a verse las caras en el fin de semana. La tienen los Titanes, Richard Bautista buscaba el pase cruzado, complicado ahí, la tiene finalmente Jalen Johnson. Johnson recibe falta personal, esa entró y salió, buscaba completar esa jugada. Al final recibe falta personal, va a la línea. Cuando quedan 6 minutos 32 segundos de este tercer cuarto, Jalen Johnson va a la línea de tiros libres. 41-40 está el marcador. Domina por 1 el equipo de los Cañeros. Con goma líquida de pinturas tropical no hay falta ni filtraciones. Goma líquida de pinturas tropical, el mejor impermeabilizante del mercado. Sigue lanzando mal desde la línea de tiros libres el equipo de Titanes de manera colectiva. Vemos como Jalen Johnson vuelve a fallar este. Falló el anterior en la jugada de la antigua de 3 puntos. Aquí falla el primero. Una de las cosas que ha hecho el equipo visitante bastante bien es hacer que los locales entren en problemas de faltas temprano. Ahora están 6 minutos con 32 segundos y ya de manera colectiva el equipo de los Cañeros tiene 3 contrario a los Titanes que apenas tiene una. Entonces es esto 1 desde la línea. Jalen Johnson. Se empata el marcador una vez más. Estamos igualitos. 41-41.
Brian Ramírez, Bryotin. Le entrega posteado a Will Davis. Davis frente a Angel Red. Davis, el giro falló. Complicado ahí ese canasto para él. Se la llevan los Titanes. La tiene Richard Bautista. Richard en sus movimientos la dejó detrás con Angel Red. Se acomodó de tres. Letal ese triple. Ahí están las manos de Angel Red. Arriba por tres ahora el conjunto de Titanes. Consorcio Remix, junto a ti desarrollando grandes ideas. Somos Consorcio Remix. La bola sale por el fondo, le sigue perteneciendo a los Cañeros. Una de las cosas que destacaba en el descanso de la primera mitad del dirigente Joel Ramírez era que necesitaban alimentar a sus hombres grandes, y eso lo hemos visto en el inicio de este tercer cuarto, que lo están poniendo en práctica, porque tanto Jalen Johnson como Angel Red han comandado la ofensiva de los Titanes en lo que va de este tercer cuarto. Buscaba el triple, Bryotin falló. Will Davis con el rebote ofensivo. Brian Martínez, Raimer Santana ahora a organizar cuando tienen 7 en el reloj de posesión. Raimer le tocó aquí Keith Jordan y recibe falta personal Raimer Santana cuando intentaba, él buscaba el canasto. Fiduciaria Reservas es confianza, de liderazgo y transparencia. Fiduciaria Reservas. Hay una sustitución por parte del equipo de los Titanes. Sale Keith Jordan, entonces ingresa a cancha Randy Bautista. Vamos a ver si surte el efecto deseado por el dirigente Joel Ramírez. Con Randy, que es un jugador bastante defensivo, que está en todos lados. Bryotin se escapó con Brian Martínez. Buena alimentación. El canasto con el cristal para Martínez. Periódico El Tiempo, conectando el este 24-7. Búscalo cada lunes. El Tiempo, www.eltiempo.com.do. Esa está patentada, de Brian a Brian. Lo hemos visto una y otra vez. Y siempre surte los efectos que se busca. Excelente comunicación. Cuando aquí Brian Martínez salva el balón, pero al final se le llevan los Titanes. Jalen Johnson es rápido en ofensiva. El canasto para los Titanes. Vamos al tiempo de la televisión. 44 para Titanes, 46 para Titanes, 43 para Cañeros cuando llegamos al tiempo de la televisión. Ya regresamos, Superliga LNB. Contratista electromecánico, alquiler de plantas eléctricas, energía segura al mejor precio. Mateirosa es una compañía que te ofrece servicios, ventas y alquiler de plantas eléctricas desde 15 hasta 500 kW. Además, con servicios de grúa, montacargas, compresores neumáticos, motosoldadoras, plantas iluminarias, plataformas eléctricas, entre otros equipos de construcción. Somos distribuidores autorizados de Kubota, Perkin y Volvo. Visítanos en la calle Tiburcio Villa López, número 147, esquina calle Primera, en Sánchez Laos, La Romana, República Dominicana, o en la carretera Romana San Pedro de Macorís, kilómetro 10. Contáctanos al 809-550-3654 o al 556-4128. Mateirosa. Contratistas electromecánicos. Servicios confiables. Superliga está en vivo desde Leo Tavares en Higüey. Toda la emoción del mejor baloncesto de República Dominicana, la LNB. Una vez más comenta Marilyn Areche. Estamos de regreso y tengo que aprovechar la ocasión para saludar de manera efusiva a Susy Jiménez, que está en sintonía. ¡Hey, la gran Susy! La gran Susy está en sintonía con esta, la cadena más dulce de la Superliga de la NBA. Un abrazo a distancia. Ya estamos de vuelta, 4 minutos con 48 segundos restan de este tercer cuarto. Posesión bastante importante para el equipo de los Cañeros, que buscan acercarse en el marcador. Y ahí la tienen los Cañeros. Bryotin se escapó, la puso bien alto. Canasto para Cañeros. Grupo Mateirosa, líderes en renta de equipos y servicios de grúas, montacargas, tijeretas, plantas eléctricas y mucho más. En San Pedro, La Romana, Bávaro y Punta Cana somos Grupo Mateirosa. A la esquina, Richard Bautista con el triple para Titanes. 49-45.
ganan los Titanes cuando estamos en el tercer cuarto. Llega a 9 puntos con ese triple Richard Bautista, que ha estado pasivo a nivel ofensivo, sin embargo sigue siendo un jugador letal, sobre todo cuando se queda abierto. Jalen Johnson sigue haciendo de las suyas. Cuando aquí entonces logra el canasto Jalen Johnson, le va a poner el juego el equipo de Cañeros. Se ha alejado Titanes, 51-45, 6 es la ventaja ahora del conjunto visitante. No han logrado hacer una parada defensiva el equipo de los Cañeros, que evite que el equipo de Titanes siga avanzando en el marcador. Vamos a ver si, y ahí vemos otro robo, es el segundo robo consecutivo por parte del equipo de los Cañeros, lo que hace que el dirigente Miguel Boca pida un tiempo de emergencia de Guzmán. Ahí está el donqueo, robo y donqueo para Yacel Pérez. Debe ser más agresivo el equipo de Cañeros, un poco entaponada la ofensiva, y Miguel Volcan llama a sus muchachos, va a conversar. Ganan los Titanes 53-45. Ya volvemos. Imagina que puedes ir a nuevos destinos y descubrir nuevas rutas. Que no tienes límites para volar tan lejos como lo soñaste. Solo tienes que elegir un lugar, directo y sin escalas, y con nosotros vivirás la mejor de las experiencias. Aeropuerto Internacional de Punta Cana. Tu destino empieza aquí. Ya volvemos, estamos de vuelta. Recuerden ustedes, esta transmisión está desde Leo Tavares en Higüey. Aquí estaremos de vuelta el domingo también. Adelante, Marilyn. 3:39. Un tiempo de emergencia por parte del dirigente Miguel Volcan. No le ha gustado para nada lo que ha visto el equipo en estos últimos minutos. Se han perdido posesiones importantes. Han habido cortes que se podían evitar porque han sido parte como del descuido de la ofensiva del equipo de Cañeros, que tienen que cuidarse de jugadores claves como Randy Bautista, Richard Bautista, Yacel Pérez, que siempre tienen manos dispuestas para realizar cortes y robar el balón, como vimos en esa última posesión con Yacel Pérez, que roba y luego donquea el balón. Vamos a ver si surta el efecto deseado este tiempo y pueden realizar una buena ofensiva para recargarse en el marcador, porque ahora la ventaja es de 8 para el equipo visitante. Responde Tyreek Cron con el triple. Bombazo Texaco y su insuperable aditivo limpiador, Tecron, pura economía. Nada mejor para un dirigente que salir de un minuto pedido y entrar a cancha de esa manera, Marilyn, ¿eh? Las mentes inteligentes piensan igual, porque era el mismo pensamiento que tenía en este momento, que ha sido una gran respuesta ese tripletazo de Tyreek Crum. Mentes perfectas piensan iguales. Muchísimas gracias, usted me complementa. La tienen los Titanes, Cañeros, balón suelto al final. La llamada de jumping le va a pertenecer a los Cañeros. La pizarra marca 53-48. Todos los artículos de belleza y mucho más en un solo lugar. Pina Supply. Y aquí tenemos tres mentes iguales. Para no llamar perfectos, ¿verdad? Claro que sí. Destacando mucho en esta posesión de recuperación. ¿Aquí en la mesa, usted? Sí, claro que sí. Ah, okay, usted, Manuel de Jesús. Okay. La dama Marilyn Mareche y un servidor. Que quede claro. Humildemente. Muy buena la recuperación por parte de Orlando Sánchez, que defendió a capa y espada el balón, recupera el balón en el equipo de los Cañeros. Vamos a ver si puede ejecutar, que tienen la oportunidad de acercarse en el marcador apenas de una posesión. No sé si son perfectas las mentes, pero yo sé que los tres estamos pensando lo mismo en este momento. Se entiende en el contexto expresado. Sí, yo sé. La tiene Reimer Santana. Reimer frente a la defensa. Una jugada con fuerza, trabajada el canasto para Reimer. Los Cañeros son el equipo cool de la liga que rompe. Sintoniza los partidos en toda la Altagracia por 106.9. Esa es cool, FM. Se vio más veterano ahí Reimer que Randy, totalmente. Angel Red la coloca cerca del aro. 55-50 está el marcador. Queda 1:57. Para llegar al último cuarto. La tiene Reimer, consigue a Orlando Sánchez.
Sánchez busca a Tyreek Crone, lo consigue, recibe la pantalla, Crone, se quedó con Jalen Johnson, el triple, las manos calientes, triple de Tyreek Crone. Bombazo Texaco y su insuperable Tecron. La gran respuesta para el equipo de los Cañeros en estos minutos han sido sus dos bases, tanto Tyreek Crone con ese triple como Raimer Santana en la posesión anterior, en el cual se fue directamente por la individual y pudo conseguir ese canastazo. La diferencia apenas es de dos y poco a poco el equipo de los Cañeros ha podido regresar luego del tiempo que pidió el dirigente Miguel Volcán. Ahí vemos la reiteración del cuarto triple del partido para Tyreek Crone. Precisamente esos cuatro triples son los puntos que él acumula. Tiene 12 tantos en lo que va del partido, Tyreek Crone. Cuando vemos en la línea de tiros libres Randy Bautista, luego de recibir la falta personal. Con goma líquida de Pinturas Tropical no hay falta ni filtraciones. Goma líquida de Pinturas Tropical, el mejor impermeabilizante del mercado. Estás disfrutando de la cadena dulce, la cadena de los Cañeros del Este. Cuando falla Randy Bautista. Dominan por tres los Titanes, 56-53. 1:20 por jugar del tercer cuarto. La tienen los Cañeros. Tyreek Crone en el centro de la cancha. Consigue a Brian Ramírez. Recibe la pantalla de Brian Martínez. De vuelta a Tyreek Crone. 6 en el tiro para los Cañeros. Orlando Sánchez va a atacar el aro. Orlando con Brian Martínez. Buena comunicación y el canasto. Aeropuerto Internacional de Punta Cana, galardonado 7 años consecutivos como el mejor de la región. Un equipo de Cañeros diferente, moviendo muy bien el balón. Cuando la tiene Angel Red cerca del aro, machaca y ahí está el canasto para el conjunto de Titanes. Cada vez que Cañeros va tomando ritmo, Angel Red se toma el protagonismo para silenciar. Así es, y se acaba de convertir en el máximo anotador del equipo de los Titanes con 16 puntos. Bastante involucrado, sobre todo en la combinación con Randy Bautista. Cuando quedaban 5 en el reloj de posesión, antes hay una llamada de falta personal sobre Orlando Sánchez. Quedan 27 segundos exactamente de este tercer cuarto. La mejor pizza está por llegar a Higüey. Prepárate para disfrutar Pizza Hut muy pronto en Plaza Marea. En Higüey. Se va de tres, Raimer falló. Ese lo pedían todos aquí en el multiuso de Leo Tavares. Para venirse abajo. Uy, time. Y fue una buena, fue muy buena opción de tiro. Lamentablemente el aro la vomitó, por así decirlo, y no pudo conseguir la canasta. Y aquí lo busca Yacel Pérez y consigue el triple. 61-55. Una última jugada de Cañeros. Bryotin. Y así finaliza el tercer cuarto. 61-55. Ganan los Titanes cuando finaliza el tercer parcial. Nosotros vamos a hacer la pausa. Usted está disfrutando de la fase de eliminación de la Superliga LNB desde Higüey. Cañeros y Titanes, aquí estamos. Dale para allá. Vivir como siempre soñaste, en el corazón de Bávaro Punta Cana, Ciudad Las Cayenas. En un entorno privilegiado y con sano esparcimiento para toda la familia, a solo pocos minutos del Aeropuerto Internacional de Punta Cana, centros comerciales, hoteles y hermosas playas. Ven y conoce Ciudad Las Cayenas, una comunidad residencial privada de apartamentos de 1, 2 y 3 habitaciones con acceso privado, seguridad 24/7 y todos los servicios. Haz tu cita en www.ciudadlascayenas.com y síguenos en nuestras redes. Reserva tu unidad ya. 809-833-1111. Ciudad Las Cayenas, un desarrollo de Hoyo Claro Developing Group. Verdadera visión de vida comunitaria que ofrece un estilo de vida inspirador. Ciudad La Palma, Punta Cana. Esta es la oportunidad de iniciar tus recuerdos y vivir como siempre has soñado en tu casa propia. Ofrecemos modelos residenciales funcionales y prácticos que se adaptan a tu gusto y necesidades, combinando la eficiencia del espacio con tu estilo personal. Adquiere tu casa en Ciudad La Palma hoy mismo y empieza a vivir como siempre soñaste. Vive tu sueño hoy. Ciudad La Palma, Punta Cana. Pura vida. Información y ventas,
809-833-1111. Empezamos con la Superliga. De inmediato vuelve la narración espectacular de Diego Guzmán. Abrimos la puerta y entramos al cuarto. El último cuarto de este partido. Podrían ser los últimos 10. Los últimos 10 minutos. Titanes y Cañeros, fase de eliminación. Randy Bautista con el buen amague y el canasto. Y así arranca este último cuarto, Marilyn. Ay, 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 ay. Como le gusta a Marilyn, el cuarto de la verdad. Sí, aquí es que se separan los hombres de los niños, como suelen decir en el barrio. El tercer cuarto, hay que destacar, fue ganado por los Titanes 25-21. Mientras la diferencia de los primeros dos cuartos fue de apenas uno, en esta la diferencia fue de 4. Y los Titanes siguen arriba en el marcador. Tiene Reimer. Reimer se va con el triple, falló. El rebote para los Titanes. Yacel Pérez, la parada, se va con el triple, falló. El rebote para los Titanes, una vez más, Tongo Corporán. Decía Marilyn que de las segundas oportunidades. Yacel Pérez se perdió el adiós. La tiene Terry Crum. Rápido con Reimer ahora. Reimer en ofensiva, se escapó. La sacó con Orlando. Terry Crum desde la esquina, peligroso. Entró y salió. Will Davis con el rebote ofensivo antes. Hay una falta personal sobre Cañeros cuando el partido está 63-55. Goma líquida de Pinturas Tropical. No hay falta ni filtraciones. Goma líquida de Pinturas Tropical. El mejor impermeabilizante del mercado. Estamos en un partido similar a ese último cuarto de la visita que tuvimos de los Titanes. De muchas emociones. Porque mire de la manera en el que el aro expulsa este canastazo que era de Tairi. Posesión que se recupera en esa falta que consigue Will Davis. Y aquí entonces Orlando Sánchez se pierde el tiro. Sí, de media volvió distancia. A coquetear una vez más el balón con el aro, pero no pudo terminar de capitalizar la canasta. Muchos disparos de esa forma para ambos lados. Sí, sí. Sobre todo en la posesión anterior del equipo Titanes, que no aprovechó que tenía la ventaja, ya que Reimer había quedado en el piso rezagado en esa posesión. La tiene Alan Griffin de Cañeros. Griffin se la puso delante, al frente, Y a nada más y nada menos que a Tongo Corporán. Wow. Hay límites, como diría cierto comentarista. Yacel Pérez se va con el triple y falló. La tiene Orlando Sánchez. Llama a correr al equipo de los Cañeros. Reimer Santana le entrega a los Cañeros. Reimer. Busca ahora la pantalla de Orlando Sánchez. La va a hacer el individual Reimer. Reimer se detiene frente a Keith Jordan. Reimer adelanta. La consigue ahora con Orlando. Orlando decide atacar el aro. Buscaba el canasto, falló. El rebote para Orlando. Peleado, falló de nuevo. Alan Griffin consigue la falta. Y vale el canasto. Grupo Punta Cana con la comunidad. Punta Cana, líderes en el desarrollo de turismo sostenible. Si algo ha quedado claro en este partido, lo que hemos visto estos primeros minutos del último cuarto, es que las canastas que los Cañeros quieran conseguir no serán nada fácil, porque la defensa de los Titanes no está permitiéndole ningún tipo de libertad. Entonces es necesario que reorganicen bastante bien esa ofensiva, que traten de buscar el pase adicional para poder de una forma u otra desviar la defensa y por lo menos conseguir un tirador, ya sea Alan Griffin o Tyreek Crum, completamente abierto para que puedan capitalizar. De lo contrario, en la pintura tendrán ciertos problemas porque hay un K. Jordan, un Angel Reb, un Randy Bautista que también está haciendo muchos estragos. 63-57. La tiene el equipo de Titanes. Ahí la tiene Yacel Pérez frente a Brian Ramírez. Yacel, 7 segundos en el reloj de posesión. Yacel se escapó, malabares, la dejó detrás con Tongo Corporán. De vuelta Yacel, desde la esquina. El triple para Yacel Pérez. Se van arriba los Titanes. Están ganando el partido. Cuando quedan 6 minutos 52 segundos. De este último cuarto seguimos con la acción del partido, 66-57, ahora dominan los Titanes. United Gas, confiabilidad y rendimiento garantizado con United Gas.
Allá veíamos la repetición de la jugada, excelente esa jugada de Tongo con Yacel, como Yacel entra en penetración, saca el balón de adentro hacia afuera, entonces inmediatamente sale Yacel desde la línea 3 y luego anota ese triple. Qué capacidad, qué velocidad, qué atleticidad para el equipo visitante. La tiene Randy, por poco la perdía. Randy consigue a Miguel Evangelista, se va con el jumper de media, falló. Rebote para Alan Griffin. Alan sale corriendo por el equipo de Cañeros, asediado ahí por la defensa de Titanes. Orlando a la esquina con Bryotin. Brian Ramírez intentaba el triple, falló. Rebote para Titanes, 6 minutos quedan de este último cuarto. Y por un momento parecía que el equipo de los Cañeros dio por hecho que el triple iba a entrar, porque nadie fue detrás del rebote para buscar la segunda oportunidad y le cayó prácticamente en las manos sin ningún tipo de contratiempo a Miguel Evangelista. Entonces esas son las cosas que hemos destacado, de que las segundas oportunidades son importantes y que siempre tiene que ver un jugador tratando de buscar ese segundo, ese rebote ofensivo cuando los tiradores fallan. Una vez más falla Titanes, debe aprovechar eso el equipo de Cañeros. Es que no ha logrado capitalizar, ha provocado pérdidas de recuperaciones, pero no ha podido completar la ofensiva para convertir esas recuperaciones en puntos. Todo lo contrario al equipo de Titanes. Cuando Alan Griffin consigue el triple para los Cañeros. Ese es un bombazo Texaco y su insuperable aditivo limpiador Tecron. La estrella en el camino. Dominan por 6 los Titanes, 66-60. 5-10 por jugar de este último cuarto. La tiene Randy Bautista. Recibe la pantalla de Miguel Evangelista. Randy buscaba la comunicación ahí con Tongo. Se la roba Tyreek Crone. Se la llevan los Cañeros. Alan Griffin en sus movimientos decide atacar el aro. Griffin bien alto. La colocó con el cristal. Y el canasto para los Cañeros. Se acercan por 4. 66-62 ganan los Titanes. Y llegamos al tiempo de la televisión. Estamos en el último cuarto. Fase de eliminación Cañeros y Titanes aquí en Higüey. Llega un nuevo tiempo. El semanario gratuito de la región este se renueva, ofreciendo contenido noticioso y de investigación local, nacional e internacional. Desde Juan Dolio hasta Miches, la voz de todos. Busca El Tiempo cada lunes en nuestra edición impresa y siempre en el portal eltiempo.com.do. Ahora más cobertura, más alcance, más contenido, más fuerte. Periódico El Tiempo, conectando el Este. Información y ventas, 809-959-9021. Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram. Grupo de Medios EB. Rompe, 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 rompe. Es que te la liga que rompe, 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 rompe. Continuamos con la Superliga LNB, Cañeros y Titanes aquí en Higüey. En sus pantallas pueden ver la anotación por periodo de cada uno de los equipos. En el primer cuarto, Titanes 17, Cañeros 18. En el segundo cuarto, 19-16. Y en el tercer cuarto, 25-21. Ya lo veían ustedes ahí en su pantalla. Hubo el tiempo de la televisión. Vamos a ver cómo se están organizando los equipos, de qué se está conversando. Todavía se mantiene reunido el equipo de los Cañeros, recibiendo directrices del dirigente Miguel Volcán. Se acercan a 4 puntos. En este momento sí han podido, por lo menos, capitalizar esas recuperaciones. Vamos a ver si pueden seguir realizando ciertas paradas defensivas que le permitan entonces tratar de acercarse mucho más en el marcador. Prometemos 4 minutos con 59 segundos de muchas emociones. Sabemos que ambos equipos son capaces de hacerlo. 4 minutos y estos segundos son un mundo en baloncesto. Así que usted siga con nosotros. La tiene el conjunto de Titanes. Yacel Pérez consigue a ellos Red. Con problemas para recibir el balón ahí, Red. Se va con el triple, con el doble largo. La tocó Will Davis y la tienen los Cañeros. Griffin aceleró la marcha ahora. Griffin entre dos. Con el cristal falló. Cerca del aro. Él mismo tomó el rebote. La sacó con Orlando Sánchez. Tyreek Crone ahora la tiene. Va a organizar con sus compañeros. Muy agresivo Griffin en estas últimas jugadas. Fue uno de los partícipes de que el equipo de los Cañeros empatara el partido aquel en la última visita del equipo de los Titanes. Un tiro de baja proporción ahora para Tyreek Crone. Antes se va a detener el partido brevemente. Un silbato, ¿verdad? O un sonido, ¿verdad? De la pizarra hizo detener el partido, pero nada que ver. Vamos a continuar porque quedan 4 minutos 14 segundos del último cuarto, 66-62.
ganan los Titanes. Estamos en el último cuarto de este partido. Y oficialmente en la chiquita, Diego, porque ya estamos a menos de 5 minutos. Ay, 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 ay. Atención, Puchimonti, allá en Tiempo FM. Director de Tiempo FM. La tiene Jalen Johnson con la flotadora. Se hizo el espacio, el canasto para Titanes. Constructora KG, apoyando el desarrollo sostenible del deporte dominicano. Somos Constructora KG. La tiene Alan Griffin con problemas. Will Davis frente al aro. Recibe falta personal. Esta falta lo va a enviar a la línea. Cuando quedan 3:41 por jugar de este último cuarto. Davis, entonces, ahí vemos cómo recibe la falta personal. Goma líquida de pinturas tropical. No hay falta ni filtraciones. Goma líquida de pinturas tropical. El mejor impermeabilizante del mercado. Es apenas la segunda. Ya se opera en el partido. Con la incesta, el primer libre, Will Davis, que ha llegado apenas a 5 puntos, ha estado bastante pasivo en el costado ofensivo en la noche del día de hoy. Importantes estas tiradas libres. Farmacia Melo en servicios, los primeros, la oficial de los Cañeros, Farmacia Melo en Higüey. Siempre he dicho que a esta hora los libres pareciesen valer el doble. Anotó los dos Will Davis desde la línea. Importantes estas tiradas libres. El doble largo, Keith Jordan falló. Otro rebote para Alan Griffin, activo en ese departamento. Griffin con Will Davis, por poco la pierde. Brian Ramírez la tiene ahora. La pide Will Davis, está frente a un pequeño que es Richard Bautista. Alan Griffin, Tyreek Crone. Griffin de nuevo, en sus movimientos. La dejó en la esquina, Orlando Sánchez. ¡Sí! El triple para Orlando Sánchez acerca por la mínima a los Cañeros. Super bombazo Texaco y su aditivo limpiador Tecron, la estrella en el camino. Son los primeros puntos de Orlando Sánchez en el partido de hoy. De qué manera, en qué momento viene a llegar ese tipo de Orlando Sánchez. Pero aquí vemos la respuesta por parte de Yacel Pérez. Uf. Tremenda respuesta de Yacel Pérez. Ahora la ventaja es de 4 para Titanes. 2:30 por jugar. Griffin buscaba la respuesta, falló. Bryotin con el rebote. Terry Crone recibe la pantalla de Davis. Crone con Davis. Davis debajo del aro. Dice el árbitro que no, que fue antes. De todas maneras, Davis recibe la falta personal. Esto lo va a enviar a la línea cuando quedan 2 minutos 20 segundos del último cuarto. Y esta es la repetición de la jugada. Falta. Ever Jiménez no da la continuación. Y va a haber saque desde el fondo. Va a haber saque desde el fondo. Todavía le queda una falta por dar al conjunto de Titanes. La pone en juego Tyreek Crone con Brian Ramírez. Recibe la pantalla. Bryotin se escapó. Consigue Orlando Sánchez. Con fuerza el donqueo. Cepen, 31 años, energizando la experiencia del deporte en toda la región. Cepen. 5 puntos consecutivos para Orlando Sánchez, 71-69. Dominan los Titanes, queda 1:57 por jugar del último cuarto. Y es ahora donde se hacen importantes esas paradas defensivas para poder venir y recuperar el balón. Sin embargo, aquí vemos un llamado de falta de Orlando Sánchez sobre Kay Jordan Jr. ¿En qué momento aparece Orlando Sánchez, que ha sido la voz cantante de la banca del equipo de los Cañeros? 5 puntos, que usted dirá, bueno, está muy por debajo, porque acababa de anotar 16 en el partido de anoche, pero en el momento en el que llega a esos 5 puntos es la importancia de esto, porque marcan un regreso a nivel ofensivo del equipo de los Cañeros. La va a poner en juego desde el fondo el conjunto de Titanes. 1:50 por jugar. Es el cuarto de la verdad. Cañeros y Titanes aquí en Higüey Superliga LNB. Fase de eliminación. Ay, 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 ay. Martín Paciencia haciendo su trabajo con toda la paciencia que lo caracteriza. Por eso es el mote. Por 2 ganan los Titanes, 71-69. Ahí la tienen en sus manos, la maneja ahora Yacel Pérez frente a Brian Ramírez. La pantalla de Ayo Red. Yacel aceleró con mucha fuerza y decisión, pero falló.
Se la lleva Alan Griffin. Griffin por el mismo centro entre tres jugadores. Se la llevan ahora los Titanes. Quiso madrugar aquí Griffin, pero los Titanes defensivamente son difíciles. Es que es un equipo que corre tan bien la cancha, sobre todo con un Richard Bautista, que te ha demostrado una y otra vez su capacidad de realizar cortes. Tienes que tener cuidado. Y aquí la salva Jalen Johnson, pero se la llevan los Cañeros. El mismo Griffin otra vez involucrado, una vez más en la jugada. Está un poquito más pasivo en este momento. Calma el balón y te deciden armar la jugada. Brian Tin a la esquina, Tyreek Crone, Orlando Sánchez, cabeza fría. 10 segundos, llegaron los rapiditos, bajamos del minuto. 55 segundos, Tyreek Crone la dejó detrás con Orlando. Orlando debe tirar antes. Hay una falta personal, restando 49 segundos. Con goma líquida de pinturas tropical, no hay falta ni filtraciones. Goma líquida de pinturas tropical, el mejor impermeabilizante del mercado. Diego Guzmán, yo siento un déjà vu. Ah. Ahora mismo, siento un déjà vu. ¿En qué momento llega esta falta, Orlando Sánchez, cuando parecía una posesión rota para el equipo de los Cañeros porque ya habían agotado prácticamente el reloj de la posesión? Hay un llamado de falta. Y llega entonces, piden una... Aparentemente están solicitando la revisión en cuanto a la jugada. Sí. De mantenerse la llamada, enviarían a la línea de tiros libres a Orlando Sánchez porque ya sería la quinta falta de manera colectiva del equipo. Y eso entonces le daría la oportunidad a Orlando Sánchez de empatar las acciones. Entonces vienen a la mesa de transmisión los árbitros. De hecho, la terna hoy está comandada por Carla Peña, Ever Jiménez y Arismendi Cruz. Son los árbitros esta noche en este partido. Todos los artículos de belleza y mucho más en un solo lugar, Pina Supply. Muy pronto, la cosa se pone buena aquí en Higüey. Toda la variedad del sabor y la frescura de Wendy se desbordará muy pronto en Plaza Marea. Aquí en Higüey, síguenos en redes sociales, @WendysRD. Sí, rectifican se mantiene la llamada original, ya se mantiene la falta, llamado de falta. Entonces, va a ir a la línea de tiros libres Orlando Sánchez y tiene en sus manos la responsabilidad de empatar las acciones. Ya el primer partido de la jornada de hoy finalizó, el equipo de los Reales continúa donde mismo lo dejó, la serie regular, continúa en la fase de eliminación, superó 86-82 al equipo de los Leones. Y es el primer partido en esta fase de eliminación en el que por lo menos llegan a más de 80 puntos, porque vemos el marcador ahora restando 49 segundos con tres décimas, que el marcador es 71-69. Entonces ganaron los Reales allá. Sí, ganaron 86-82. Ese partido fue en La Vega. Sí. Así que ya solo quedamos nosotros. Y llegó el momento donde Orlando Sánchez pudiese empatar las acciones. Veterano es veterano, Marlin Arechea. En la línea de tiros libres, Orlando Sánchez, cuando quedan 49 segundos, se perdió el primero. Ay, 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 ay. Todo el mundo pendiente aquí. Desde afuera se ve muy fácil. Ay. Pero esa es la zona más complicada, sobre todo en estos momentos del partido, de nerviosismo. La presión de lo que representan esos tiros libres. ¡Wow! Falló los dos Orlando, cosa rara. Pero Will Davis toma el rebote ofensivo para Cañeros. Es un break. La tiene Bryotin. Decide atacar el aro. Bryotin la dejó en la esquina. Tyreek Crone. ¡Sí! ¡El triple! Para Tyreek Crone y los Cañeros toman la delantera. Por la mínima, 72-71. Tiempo pedido de emergencia por Joel Ramírez y vamos a hacer la pausa. Dulce por dentro, duro por fuera. Míralo ahí, caña. ¿Tú?
Todas las noticias, actualidad y variedad a un clic de distancia. Ahora, el líder en información del este, Bávaro News, te ofrece su nuevo y moderno portal, www.bavaronews.com. Entérate de todo lo que pasa minuto a minuto con tu computadora, laptop, tablet o móvil, donde quiera que estés. No te quedes atrás. Mantente realmente informado. Visita bavaronews.com. Información y ventas, 809-959-9021. Bávaro News, comprometidos con informarte siempre. Una plataforma digital de Grupo de Medios EV. La Superliga está en vivo. Emocionante partido desde el Polideportivo Leo Tavares en Higüey. Siempre, Diego, los partidos de Titanes y Cañeros son dramáticos aquí en la cancha de Higüey. Adelante, Marilyn. La mejor definición, Manuel. La mejor definición. Le decía que teníamos un déjà vu de lo que pasó. Recordemos el final del partido anterior, señores, y esto no es para menos. Había una revisión, se mantiene una vez la llamada, es un triple de Tyreek Crone. Actualmente quedan 35 segundos con 9 décimas, el equipo de los Cañeros, 72, los Titanes, 71. Entonces se hace necesario una muy buena parada defensiva, Diego Guzmán. Suficiente tiempo, 35 segundos, para los Titanes hacer una gestión ofensiva y pues ver qué pudiera suceder. Suficiente tiempo también para lograr una parada defensiva. También. El conjunto de Cañeros. Vamos a ver. Se tiene que ver la respuesta. Se animan los de casa con el defense. El balón en manos de Titanes. Yacel Pérez. Pérez se va con el triple. ¡Pérez! ¡Wow! ¡Cuántas habilidades! ¡Tremendo! Yacel Pérez se va con el triple. Lo celebra. Y Titanes toma la delantera por 12, 74-72, restando 20 segundos. Hay un tiempo pedido por Cañeros. Vamos a la pausa, mírenlo, ahí es Yacel Pérez. Hace 100 años que Texaco forma parte de la vida de los dominicanos. En un recorrido de cercanía, calidad, excelencia e innovación que creció para convertirse en el símbolo de confianza en el camino. Nos movemos sin parar hacia los próximos 100 años por innovar. Texaco, somos tecnología en movimiento. GB Energy, Texaco. La Superliga, no caben más emociones. Aquí de nuevo comenta Marilyn Areche. Increíble, conocemos la capacidad ofensiva que tiene Yacel Pérez, lo demostró una vez más. Lució muy pobre la defensa del equipo de los Cañeros. Quizás esa marca de Brian Ramírez no era la más adecuada para un jugador tan atlético y con tantas capacidades anotadoras como Yacel Pérez, que con un step back a la línea de tres y lanzó como que estaba en una piscina. Ahora con 20 segundos y una décima, los Cañeros están obligados a una de dos. O trabajamos para una posición corta, para anotar un triple quizás ahí te arriba el marcador y ganar el partido, o quizás te vas a ir por algo de menos proporción, penetras, empatas el partido y quizás te vas a overtime. Pero recordemos lo que pasó en la pasada ocasión en la que el equipo de Cañeros pudo empatar, sin embargo, un tiro milagroso de Kevin Jordan. 74-72 gana el equipo de Titanes. Tapón de Jalen Johnson sobre Raimer Santana. Agent Red la tiene. Yacel Pérez, el pase adelantado con Kevin Jordan. Donkeo. Sepulturero esto. Y así va a finalizar el partido. Una última Tyreek Crone de extra larga distancia. Y ganan los Titanes. ¿Qué juego logran sacar los Titanes aquí en Higüey? Muchas emociones. ¡Wow! Tremendo lo del conjunto de Titanes. Logran ganar el partido 76-72 ante el equipo de Cañeros del Este. Una victoria en la ruta para Titanes, mientras que Cañeros en el primer partido de la casa no logran salirse con la suya.
y son derrotados por el conjunto de Titanes. Así finaliza el marcador 76-72. En breve tenemos la entrevista final y los comentarios aquí desde el multiuso Leo Tavares en Higüey, recordando que estos equipos vuelven a enfrentarse este próximo sábado. Será en el Polideportivo Ángel González de San Cristóbal, allá. Y entonces el domingo, Cañeros va a recibir la visita de los Reales de la Vega aquí en Higüey. Así que finaliza el partido, victoria para el conjunto de los Titanes, 76-72. Y vamos a pasar con nuestro compañero Omar Sánchez, quien tiene la entrevista final. Es nada más y nada menos que el jugador de la noche, Yacel Pérez. Adelante, Omar Sánchez. Bien, amigos, nos encontramos con Yacel Pérez, protagonista de este magnífico partido entre Cañeros del Este. Yacel, ¿qué se habló durante la segunda mitad para salir con esta ímpetu de imponerse ante el equipo de casa? ¿Qué te digo? Gracias por la oportunidad. Primero le damos gracias a Dios por la victoria. No, allá en el camino no hablamos sobre nuestra intensidad, estaba un chin baja. Decidimos volver a cancha y determinar el partido ya con defensa y buenos ataques. ¿Se preparó jugada para que tú la ejecutaras porque prácticamente protagonizaste toda la ofensiva en el último cuarto? No, ¿qué te digo? Esa jugada estaba hecha, pero yo decidí tirarla. Los últimos encuentros entre Cañeros y Titanes, sobre todo aquí en la casa, ha sido una locura total, muy reñidos, casi yéndose a medio tiempo. Se puede decir que ya está creando una gran rivalidad entre estos equipos, ¿no? ¿Qué te digo? Cañeros en verdad tiene muy, muy buenos jugadores, tiene demasiado material y nosotros en verdad ahora mismo nos hemos convertido en rivales. La mentalidad de Yacel ahora en esta fase de eliminación en la liga, ¿cuáles son los preparativos? ¿Qué cambia? ¿Cuál es la mentalidad? Yo te digo, no, seguir entrenando duro en defensa, que la defensa es que está del juego. Y nada, llegar al campeonato si Dios quiere. Bueno, Yacel, muchísimas felicidades, buen juego. Nosotros vamos a la mesa de transmisión para la despedida formal de este partido. Gracias, Omar Sánchez, por conversar con Yacel Pérez en el cierre del partido. No hay duda de que fue un partido muy emocionante. Victoria final para el conjunto de Titanes, 76-72 ante los Cañeros del Este. Los mejores anotadores en la victoria y en la derrota, en la voz de Marilyn Areche. El mejor anotador por parte del equipo de los Titanes fue Yacel Pérez, destacando 18 puntos, destacando que tuvo una primera mitad bastante pasivo, sin embargo un despertar en la segunda mitad que le permitió realmente ser prácticamente el héroe con ese triple sepultador. Angie Red también anotó 18 puntos, bastante involucrado hasta de las líneas de tres. 17 puntos para Jalen Johnson por el equipo de los derrotados, los Cañeros del Este. Raimer Santana con 10, Tyree Cron con 15 y Alan Griffin con 19. Entonces así finaliza el partido. Récord ahora de Cañeros, récord ahora del conjunto de Titanes. El equipo de Cañeros pone su récord ahora en 8-8. Sí mismo, mientras que el equipo de los Titanes entonces coloca su récord 9-7 y por ende va a estar por encima en la tabla de posiciones del equipo de los Cañeros. Próximo partido, el sábado en San Cristóbal, Titanes y Cañeros. Próxima transmisión, nuestra próxima transmisión será el domingo, cuando los Reales vengan aquí a Higüey. Y sería esta, bueno, prácticamente ya es esta, la tercera victoria consecutiva que tienen los Titanes sobre el equipo de los Cañeros. Sí, le han ganado los tres partidos que han tenido en esta campaña. Para la despedida formal, Manuel de Jesús, adelante. Una transmisión más de la Superliga desde el Polideportivo Leo Tavares en Higüey. Esta cobertura llegó a ustedes a través de CTV, Canal 38 Altiz, 60 de Claro TV y 61 Sistema de Cable Aster, CTT, Canal 49 y también la plataforma YouTube de la Liga Nacional de Baloncesto, la Superliga. Narración, todo el encuentro de Diego Guzmán, los comentarios de Marilyn Areche. Voz comercial, quien conversa con ustedes, Manuel de Jesús, invitándoles este próximo domingo aquí, ¿a partir de qué hora, Diego? 7:00 p.m. 7:00 p.m. Reales de la Vega, dándole continuación a esta fase de eliminación de la LNB. Pásenla bien, hasta la próxima, amigos. Cuídate los pies, eso es falta y vale de una vez. El que esté en la liga que rompe, que rompe, rompe, que rompe.